Thank you. A ver, ahora sí, por favor, comenzamos con la clase, ¿ya? Entramos a la literatura, la última partita de Hispanoamericana, ya para despedirnos. ¿Entramos a qué? Al ultraísmo llamado literatura fantástica. Ya sabrás de qué trata, ¿no? Fantasía en su mayor expresión. ¿Quién está dentro de la literatura fantástica? ¿Qué país? ¿Con qué país nos despedimos? Argentina. ¿Quién está allá? El famoso Jorge. Luis Borges. Él es el indicado. ¿Ya? Ahora, a él le vas a conocer con el nombre de qué? Del Eterno Premio Nobel. ¿Sí? El Eterno Premio. Ahora, otro nombre con el que le puedes conocer es el miope. Ahí está. El Eterno Premio Nobel. ¿Por qué? Razón es simple. Este, recuerden que Estocolmo, el congreso que premia a los, de, a, los, a los seis ganadores del Nobel, ya puede ser literatura y entre otros, eh, este mes se van a reunir. ¿Qué mes estamos? Agosto. Este mes el congreso se reactiva, o sea, se encuentran. Normalmente todos estaban de vacaciones. ¿Y por qué? ¿Qué han hecho durante el resto del mes? Ese congreso que se va a reunir. Han estado investigando sobre las biografías y obras de autores en el mundo. ¿Ya? Y pues han escogido a 10 cada integrante y ha ido con su propuesta este mes. Se reúnen durante todo el mes. ¿Para qué? Para decidir quiénes son esas 10 personas que van a ser candidatos, ¿ya? A ganar el premio Nobel. ¿Cuántos premios Nobel hay? Cinco más uno que agregaron sin que el autor haya dicho. Y entonces, si por cada premio traen 10 autores, entonces ¿cuántos candidatos habrán? 60. ¿Ya? Y a cada, por ejemplo, en literatura son 10, ¿no? Y en, a esos 10 que hacen, lo, lo llaman. Señor, usted ha sido nominado. ¿Qué significa nominado? Este, seleccionado dentro de los 10 para ser probable ganador. La preselección. ¿Está y pues este mes eligen cuándo debe haber ya un ganador en septiembre. En agosto septiembre deben llamarlo de esos 10 otra vez a Unit. O sea, si a ti te llamaron para los 10, entonces debes estar rezando de que en septiembre te llamen a ti nada más ya, ya no a los demás. Muy bien, en estos 10 te llaman a Unito en septiembre y en diciembre te están premiando, ¿sí? Esa es la, el programa que sigue el Estocolmo. Y pues a él, cuando le llamaba Estocolmo? En agosto, de este mes, ¿no? Le decía, señor Jorge Luis Borges, así nominado al premio Nobel. Le decía, gracias, ¿sí? Y pues rezaba para ganar, para pasar de los 10 a un Pero nunca pasaba esa valla de septiembre. No llegaba a septiembre y por ahí como que lo llamaron el eterno premio porque cada año le llamaban, ¿sí? Cada, él ya sabía que en agosto le iban a llamar Estocolmo. A tanto que eso ya era el colmo ya, ¿sí? Y pues, ¿por qué lo llaman miope? Porque de cierta forma se quedó cieguito en vida. Es una enfermedad hereditaria, su padre la heredó, ¿sí? Hablando de enfermedades hereditarias, en una obra hay una enfermedad que hereda madre a hija, ¿cómo se llama? María, ¿no? En este caso es vida real, el papá hereda a su hijo. Y pues, ahí está Jorge Luis Borges, uno de los grandes literatos fantásticos, maestro para el realismo mágico, maestro para Juan Rulfo, y Juan Rulfo ya es maestro para quién? Para Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez es maestro para quién ya? Para Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa maestro para quién será? Para nadie, porque se está muriendo sin dejar discípulos, ¿no? Es que ese es un miserable que si no ve plata no te, no te ofrece su amistad. ¿Y por qué ellos sí lograron? Porque eran gente con principios vanguardistas, principios socialistas. Entonces, todo socialista es empático, ayuda a su población. Pero en estos tiempos Mario no hace eso. Y por ende, cuando él se muera, estará muriendo la época dorada de la literatura hispanoamericana. ¿Con quién empezó esa época dorada? Con él, con el ultraísmo, la literatura fantástica, traído desde España. Y de ahí, él, ¿a quién le ha legado? A Juan Rulfo. Pero Juan Rulfo dijo, maestro, su fantasía me encanta, sí, me encanta fantasear. Pero el problema es que... Yo quisiera hacer un balanceo, porque hay mucha ficción y no hay nada de realidad. ¿Qué te parece si lo agrego fantasía, mejor dicho realidad, y lo nivelo? Y ahí nace el realismo mágico, ¿no? Y pues, ¿de eso aprende quién? Gabriel García Márquez. Pero Gabriel García Márquez, ¿qué funda después del realismo mágico? No, no funda, sino que va a hacer que aparezca el llamado boom literario. ¿Y pues qué es el boom? Lo que hace este Gabriel García Márquez, cuando aprendió de Juan, dijo... Hay que llenarlos de plátano porque esta literatura les encanta a la gente, pues, y es así como lo ven de manera mercantilista comercial las obras y comienzan a producir a gran escala que, pues, se llama el reventonazo de la época dorada, el realismo mágico en su mayor expresión. Y entonces, este había iniciado y, pues, lo toqué la parte final porque es un tema muy chiquito. Jorge Luis Borges, ¿qué obra te deja? El Aleph, ya. El Aleph. ¿Qué es el Aleph? Es un conjunto de ¿cuántos cuentos de 17 cuentitos. Y pues, 17 cuentos. ¿Por qué lo habrá titulado el Aleph, este autor, a su obra llamado, ¿no? 17 cuentos. ¿Por qué lo habrá titulado con el título de El Aleph? ¿Tiene alguien idea? ¿Por qué? Porque Aleph significa el mejor. O sea, en todo caso... Esta es su mejor producción, su mejor obra. Sí. Por eso lo ha llamado el Aleph. Si tú quieres eh, a alguien ponerle el nombre de el mejor, puedes usar las primeras letras de cualquier alfabeto. ¿sí? Por ejemplo, en nuestra lengua, ¿qué nombre le pondrías a tu hermanito? Dije, si tú quieres que tenga el, el significado de el mejor. Ah, nada más, ya estamos hablando del abecedario pues, ¿cuál, ¿qué nombre le vas a poner hija? el A ¿y tu mamá? dice, ¿qué nombre tan feo? sí pues, pero en su ignorancia significa el mejor, y si quieres decir el mejor de los mejores, el AS es muy demasiado ya ¿Y, hija, el AS y pues si quieres usar el griego alfa, alguna vez no soy alfa, que significa el mejor y si eres en hebreo es el Aleph ¿Ya? Es el primer, la primera letra del alfabeto hebreo. Sí, entonces, y si quieres decir que eres el peor, las últimas letras. ¿Ya? En castellano, ¿qué sería? Tú eres así dices. ¿Qué significa eso? Despreciado, olvidado, sin valor, sin importancia. Sí, entonces, ahí está. Así es que, Aleph, como es un conjunto de 17 cuentos, eh, vamos a elegir a uno. A ver, ¿qué cuento tenemos que elegir? La casa de Asterión. Esa obra vamos a elegir nosotros. La casa de Asterión. Eh, esta obra, llamado la casa de Asterión, si tú quieres entender, tienes que leer la mitología griega. ¿Qué tienes que leer, hijo? El famoso mito griego. ¿Qué mito griego tienes que leer para entender el mito Llamado el laberinto del minotauro. ¿Qué mito tienes que leer? El mito griego llamado el laberinto de quién? El laberinto del minotauro. ¿Sí? Minotauro. Eso es su base. De ahí se ha copiado el señor Jorge Luis Borges para escribir esta obra. Y pues. Eh, tiene otros nombrecitos también, por ejemplo, puedes llamar el mito de Creta sí, o le puedes llamar tal vez el mito de, a ver, el mito de Minotauro, hacia secas del Minotauro ¿ya? entonces, pero cualquiera trata lo mismo, ¿de qué trata este mito de Creta, mito de Minotauro o el mito del laberinto del Minotauro que es más completo ¿de qué trata? de un toro que era hijo de una reina que se comía personas, ¿ya? Pero no se comía cualquier persona, sino se comía mujeres vírgenes y varones castitos. ¿ja? Así, es, con su hit bien cerradito. Entonces, pues la pregunta es, eh, ¿y este hijo no lo podemos matar porque es hijo de un rey? O sea, ¿del rey de, de dónde? Del rey de Creta, el pueblo de Creta. Entonces, ¿qué crees? Que ¿El rey va a dejar que lo mate a su hijito? No, pues los millonarios, por más que digan lo que sea, pues le ofrecen toda la felicidad, entonces que trague nomás, pero... pero el problema de tragarse cuál es que si esto continúa prontito Creta va a desaparecer, ¿por qué? Porque si te imagínate hija mía, bueno, a ti ya te tragaría, ¿sí o no? Claro, ya te traga ya, a ti también te traga, ¿sí? Tú te salvarías, hija. sí, tú te salvarías, pero ¿en... ¿qué sucede? Eh... Bien, ella se salva. Ella comienza a trabajar, pero hay que reproducir porque nos vamos a quedar sin población, ¿no, hija? Tú te sacrificas, ya listo. Te sacrificas, sacas diez hijitos. Pero el minotauro, este minotauro tiene un olfatazo que a la virgen de inmediato lo, lo chapa. Y entonces esta virgen ¡ay! se lo traga. Y no llega, o sea, la mayoría no va a llegar a la edad de reproducción. Y entonces, ¿qué está pasando? El minotauro está evitando que este pueblo se reproduzca, que es la ley de la sociedad. Y el rey, la reina sobre todo, que fue la culpable, va a tomar cartas en el asunto. Va a encerrar en este laberinto a este su hijo. Él ya mismo toma las cartas, ¿no? toma las cosas y trata de solucionar. ¿Y qué hace? Pues va a meterlo en este laberinto. Y si quieres saber un poquito más sobre esta historia, como te dije, tienes que leer el mito de qué. El mito del laberinto de Creta. ¿Ya? ¿Qué sucede? Léelo. Y él se adueñó de ese mito nomás. Sí, el autor se adueñó de esa mitología. Y si, como te dije, habrá que un poquito más. ¿De qué trata? Ya, rapidito. El mito. No todavía la obra, el mito. Para que tengas una idea. No es idéntico. El autor que hace, se agarra esa, esa mitología y lo modifica algunas cositas y se apropia. Ese es el problema. Por ejemplo... En algún momento nosotros habremos escuchado el mito de la casa de Asterión. Ese mito no había. Lo que existía es el mito del laberinto del Minotauro o el mito de Creta o el mito del Minotauro, pero no así con ese título. Entonces, él lo ha cambiado. Pero hábil, ¿no? Cuando dicen la casa, ¿a quién se refiere? Al laberinto. Y digan, ¿el laberinto acaso no era su casa del toro ese? Sí era, porque ahí vivía, ¿no? Ahí lo metieron. Entonces es lógico, es su casa, su cárcel para pero yo siendo más inteligente me hubiera gustado que lo ponga a la cárcel, ¿no? porque de ahí no podía salir, dice. Y pues de Asterión, ¿quién es Asterión? Es el mismo Minotauro. ¿Y por qué le puso Asterión? Hábil, porque es el nombre de su abuelito, o sea, su papá de Minos, el rey de Creta. Entonces, eh, muchos de nosotros llevamos el nombre de quién? Del abuelo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez tu abuela se llama, por ejemplo, Angélica? ¿Qué te dicen? Eh, An anquisita, así te dicen, ¿no? ¿Sí no? ¿Por qué? Por la abuelo ni lleva su nombre, sino por lo que te parece te van andando, dicen. ¿Qué pasó? Le, le puse el nombre del abuelo y ahí terminó todo. Y cómo te dijo. Eh, ¿Qué pasa, Minos? ¿Qué pasó con Minos? Dice Minos, señores, eh, era un rey, pues, decreta que quería que el pueblo lo respete, ¿no? Como todos los reyes. Así es que quiso mostrar su valor a la población dominando un toro enorme. Pero este toro enorme, ¿dónde lo había visto? En el océano. O sea, era del rey, del dios enemigo mayor de Ulises. Poseidón era su dueño. Y entonces va y le dice este Pose, préstame tu torito, pe. Yo te voy a ofrendar, de hecho, no te voy a pagar unos ofrendas, pero deseo que me prestes para qué? Para mostrar al mundo que yo tengo un poder absoluto sobre seres muy mitológicos. Digo, ya lleva mi toro, lleva, pero me lo devuelves, ya listo. Que el pueblo sepa tu poder más. Muy bien, llevó y pues montó al toro, va cansazo, lo hundió, lo humilló, y pues el pueblo dijo, ese es mi sensei, mi rey, poderosazo, ¿sí o no? Y pues si otros hacen que ese toro lo, lo acribilla, pero Y entonces lo respetaron, muy bien. Pero como todo ser ambicioso, dijo, pero este torazo, si lo devuelvo, sería inútil, ¿sí o no? Así que cuando te presten ya no te vuelves, mi no hija. Y en, así es que dijo, me quedo. Pero recuerda que tienes compromiso de devolver. Así es que dijo, ya sé por dónde lo voy a jugar. Tengo un toro parecido a ese. No es igualito, pero en algo se aproxima. Así que lo trató de asemejar más. Y lo devolvió. Dijo, señor Pose, ahí está su torito. El Dios se dio cuenta, pero no dijo nada. Así que dijo, a ver quién es más cojudo. Porque le estaba viendo la cara al Dios. Así que dijo, a ver quién mira a quién. Muy bien, gracias. Le dijo, se quedó enseguida. Vino a la casa donde estaba el toro, sí, encerrado. Y qué hace? Le echa un hechizo para que su esposa de Minos, una tal llamado Persefae, si quieres llamado Persefone, ¿sí? Persefae, se pueda sentir atraído sexualmente por ese toro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le pasa lo que a ti te sucede, hija, cuando ves a tu vecino? Ajá. Ay, mi vecina. Así dijo: tu habitación. Ay, te duchas, no, hija. Así, no. así que, para ella, ¿qué pasaba, hijo, cuando veía a este toro? Llovía. Se mojaba, hija. Y pues, pero la lluvia a veces llegaba en torrenciales. Era demasiado. Sí, ya no aguantaba. ya. Así es que un día dijo: Dedo, te necesito. Así es que, ¿a quién hay que poner en acción, hija? ¿A quién hay que poner en acción? ¿En su nombre, el toro? Sucia, di nomás, no te vamos a molestar, es parte de la vida, hija. ¿A quién llama, hija, diciendo tú trabaja? porque, porque Así no, hija, así nomás, di, ¿qué? Ajá, dedo en acción. Así es que, dijo, dedo, dalea. ¿Sí? Y dedalea, deda, ¿pero quién era el dedo? Era un arquitecto. Aja, un arquitecto. Y entonces dijo, pues para un arquitecto diseñar cosas no es tan complicado. Así que le dijo, de D'Alea un toro. Yo quiero una vaca a la medida de ese toro. Y entonces le saca medidas al toro y le saca su, su antónimo, una vaca, ya, a la medida del toro. Y le forra de madera, se lo hace con vacío adentro, como el caballo de Troya, sí, con vacío adentro. Y pues, eh, muy bien, le forra con piel de vaca y... Le, ¿qué hace? la reina ingresa ahí adentro porque ya no aguanta más el deseo sexual con el toro y entonces ¿qué hacen? ustedes saben que los animalitos tienen un pigmento sexual para atraer al macho el perro es el que tiene mayor o, cantidad de producción de eso por eso los perros vienen de todas las cuadras pero todos los animalitos tienen el único animal que no produce pigmento y lo agarra a su hembra somos los varones ¿sí? <laughs> o tú produces digamos ¿sí? También produces, pero es poquito, no, no te das cuenta. Nosotros, por, por ya, por cuestión natural, miramos tu cara y venimos. En cambio, los animalitos es el olfato. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Sacan su pigmento sexual de la vaca, hatch, y se lo untan a esa vaca artificial, hatch. Y pues el toro de Poseidón estaba por ahí, y dice. Mm. De inmediato ve la vaca artificial. Pero ahí adentro, ¿quién ya está? ¿Quién está todo ahí acomodando a su cosita de la vaca? Persefae o Perséfone. Ella ya está ahí acomodando, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Y pues dicho y hecho, el toro viene y monta a la vaca, se lo traga el chiste de que es natural y encrusta su torito. ¿Sí? Mm. Oh. ¿Y quién adentro, hija, queda? Oh. ¿Quién? Persefae. Y se embaraza. ¿sí? Eso es lo, lo, lo ilógico, ¿no? Siena, dime, ¿si un, si un toro te encruza ¿te embarazarías? ¿Que va a fecundar tu ovario? No, pues del varón es otra, ¿sí o no? Hijo, tú lo sabes muy bien, ¿sí o no? De otra <laughs> formita es, hija. No, de ver de nosotros es así, tiene su figurita, bien bacancito es. ¿Sí o no? Así tú es, pues. Pero del toro, ¿cómo será, pues, hijo. Tal vez así nomás. Y no va a fecundar. Pues. Pero es mitología, es fantasía, invento. Entonces, ¿qué pasa? Se embaraza y da a luz. A un ser humano, pero con extremidades de becerro. Sí, peso, en vez de pies, manos, tenía pezuñas. O sea, patitas de toro. Sí, En vez de pies, tenía también patitas de toro. Así que aquí tenía un cacho. Era un toro, pero como te dije, con cara de humano. ¿no? Sí, tenía cuerpo de humano. Tenía su, su este, de varoncito también. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahora el problema es que el rey no sabe qué hacer. Así es que si alguien se entera que su esposa se embarazó de otro que no es él, el respeto que había ganado, ¡brii! se va a venir. Así que dijo, de cierta forma es mi culpa, esposa mía. Yo debí devolver al toro, pero yo, tú sabes que mi ambición fue más y esto nos ha pasado. Mi culpa es en realidad, así que voy a asumirla. ¿Cómo? Ese hijo va a ser mi hijo. Diremos al pueblo que es mi fruto cuando decreta, me fabrica un toro, con mi esposa, algo van a decir, ¿Ah? si quieren me fabrico también caballo, chancho, pero no, me fabrico, si quieren nomás, ¿Ah? listo, un tigre también, cualquier animal, y entonces, guay, ese rey fabrica todos los animales, entonces, el respeto seguía, pero como te dije, pues ese niño empezó a tragarse manos, pues, ahí el problema, y entonces la reina también, que también culpable por haber dicho, pues de idea, no, entonces llamo otra vez a Dedo. Le dice, otra vez dedéalo. Pero ya no a mí, sino ahora vas a dedear, vas a construir un laberinto, ¿sí? Que no tenga salida. De hecho que tenía, sino por dónde vas a entrar, ¿no? De hecho que tenía salida, pero era un lugar de donde nadie tenía que salir. Y pues lo logró ese arquitecto, a tanto que ni él mismo pudo salir. Imagínate si ni el mismo arquitecta <laughs> podía salir, entonces tú nunca vas a salir. Pues? Y entonces, pero recuerden que esto, en este caso el, el dedalo sí iba a salir, porque se había hecho, como ya no encontraba salida hábil que había hecho, eh, con los restos de su construcción, se había hecho una ala. Ajá, y pues salió, se elevó. Pero el problema es que, como le ha gustado esas alas, empezó a elevarse lo más que podía, llegó al sol, se derritió sus alas, sus pasos, sus, sus alitas, ¡pum!, volvió a caer. Y entonces, así, ¿Qué significa eso? Eh, busca tener alas, sí, pero no exageres de tener alas. Si hay gente que gana un día de un momento a otro cinco mil y ah, se olvida de lo que era pobre y se achora, ¿no? Entonces, eso es el problema. Y decaes, pero caes muy feo. Así que mejor aprenda a controlar tus alas. Él no pudo y murió en su ley, sí, por ambicioso. Ha escalado el cielo, ha conquistado el mundo de arriba. Tenía que ser muy humilde, pero él no pudo. Así es que, pero lo bueno, lo bueno, ya tiene laberinto. Es allí donde van a poner a quién? Al Minotauro. Que yo lo voy a poner solamente Toro. ¿Sí? Minotauro. El hijo de Minos y de Persefae. No, de manera así se acepta. ¿Y qué sucede? Sucede que eh, Creta un día pierde una guerra. No, gana una guerra. ¿A quién? Creta tenía una guerra con quién? Con Atenas. ¿Ya? Le gana la guerra a Atenas. Y pues aprovecha. Ganando esta guerra para deshacerse de su responsabilidad. ¿Cuál? Enviar persona, alimentación a su hijo. Y pues enviaba cada año siete varones castitos, de acuerdo, a cada hijo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sí. Y pues siete mujeres vírgenes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. nada hoy ya nos falta un hito no es que varo no lo podemos sacrificar pues sí, sí entonces ya una mujer nos falta ya nos buscamos en sepre ya pues, ¿no? sí ya nos falta y enviamos eso y entonces sí no hagas campaña hija recuerda que el detectador es muy poderoso sí entonces así que falta un hito buscamos en sepre y lo mandamos y pero es una imagínate dime hijo te gustaría que ella eh, se lo lleve en virgencita ¿Nos da pena? ¿Nos da pena o no? la claro, pobre mujer, ¿cómo se va a morir virgen? No, 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 aunque o sea, nos sacrificamos, ¿no? Sí, pobrecita, es feo morir virgen, hijo. Y entonces, ¿qué sucede? Daba pena. ¿Y por ende qué dijeron? Que nuestro pueblo se libere, que Atenas asume esa responsabilidad. ¡Pum! Y la ordenan a Atenas. Tenía que enviar, entonces, cada cierto tiempo, cosa? Siete, 14 humanos, perdón, no, siete, siete, vírgenes y castas. Y muy bien, pero en eso dice, salió un príncipe, Atenas, el rey Egeo, le salió su, su hijo llamado Perseo o Teseo. Teseo o Perseo? Ah, pues yo me guío con el té de toro, al que va a matar Teseo, ¿sí? Así me guío yo. Teseo mata a toro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues él dijo, papá, yo voy a ir a matar a ese minotauro, ¿sí? Pero hijo, todavía, chinito, sí, papi, a ver. Princesa, revísalo. Y de verdad era chinito. Su ojito estaba así, capullito. ¿Sí? Entonces, ya sabes, hija, si quieres saber. Lo malo de nosotros, los varones, malo para las chicas, ¿no? Es que tú le puedes engañar. ¿no? Tú que le dices, yo todavía nunca he tenido sexo. Así me digas, ¿sí, ¿no? Y ella se aprovecha de ti, ¿sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, pero puede ser mentirita o ¿sí, ¿no? Claro, en mujeres sí no hay manera de engañar. Pues. Pero en varones, sí. Pero hay un truquito, hija, para que tú no caigas en ese juego. Sí, no caes, ¿sí? Solo las mujeres del salón van a tener un paso más adelante, ¿ya? En esas situaciones. ¿Cuál es, hija? Tienes que mirarle su ojito. Si su ojito está chinito, es porque todavía es castito. Pero si está más o menos como ese ojo, ¿ya? Ajá. Ese ojito es castito. Este ojito, hija. Ese es el ojito, miren. Ese es el castito, ¿ya? ¿sí? Pero este ojo ya está usado, ¿ya? ¿Sí? Entonces, hijo, con eso, chicas pueden ayudar. Sí, entonces... ¿Cómo estaba su hijo de Teseo? ¿Así o así? Así chinito. Así que dijo, muy bien hijo, ándame. Lo ha soltado con el dolor de su alma a su hijo. Pero cuando Teseo llega aquí, ¿qué pasa? Se enamora a quien? La hija del rey de Creta. O sea, sería su hermana astra de Minotauro. como sea, porque Minotauro es hijo de Persefae, ¿sí o no? Y su hija de Persefae se enamora de este príncipe que va a morir en honor a su pueblo. ¿Quién era? Una tal llamado Ariadna. Ariadna, se enamora, oiga, perdidamente de él. Y pues, como sabe que está castito, peor, ya ustedes entienden, ¿no, chicas? si ¿Sí ¿no? Cuando te dice, castito, sí, tú ya alto, sí, ¿no? Hasta overall te pones, ¿no, hija? Entonces, ¿qué sucede? Pues, le dijo, ya a presteo, no lo, no, lo, no lo vas a desperdiciar, ¿no? Este, aunque sea la puntita, dijo, no, no, tengo que ir, mi pueblo es importante. Por favor, aunque sea poquitito, no, no puedo. Sí. Aunque sea una miradita, no. Así es que ella, como no logró, dijo: Ya sé, cuando vuelvas, ahí sí sí puede ser, ahí sí, hasta nos casamos, le dijo, casamiento, sí, se emocionó la chica esta y dijo, pero cómo va a salir si nadie sale de ahí. Entonces, pues, ¿qué pasó? Hijo, aprende esto. Si quieres puedes darle un empujoncito a tu amiga cuando va al examen de admisión. ¿Cuál es? Que a la mujer, cuando tú le dices, "Te voy a dar tu cariño", su cerebro se activa más. Su inteligencia se abre más. ¿Sí? Porque ella así no piensa mucho. Porque no lape. No lape. Y entonces qué tiene que ser tu hijo? Un empujoncito. Siempre. Si tú pero no le des, sino solamente le vas a decir, "Mira, Mira, después de tu examen, nos vamos al cinema. Así dile. Y eso, guay, todo su cerebro se va a activar. ¿sí? Se vuelven más inteligentes las mujeres. ¿sí? En cambio, a los varones no hagan chica eso porque nos vuelven más tontos. Ese es el problema. <laughs> es al contrario, no le hagas ese favor a tu amigo. ¿sí? A tu amigo, dile, nunca te voy a dar. Así, As ¿sí? ahí tal vez piense mejor. Y entonces, pero las mujeres, cuando tú le dices sexo, sexo, se ponen muy inteligentes. Así es que ella, como está ahí también caliente. Su cerebro se activó y encontró una solución. ¿Y cuál fue? Le dijo: Tengo la solución para que salgas vivo. ¿Y cuál fue? El llamado ovillo. Que seguramente en Quechua han escuchado con el llamado este. El, ¿Cómo lo llaman esto? Puchka. Ajá, es así con un hilito teje. No, forman unos hilos grandotes. Y eso es lo que le ofrece. Y le dice, te amaro a la cintura y tú avances más. Yo aquí en la puerta voy a deshilar, o sea, como, como en la cometa, pero que jale y salite, se va deshaciendo. Así es que tú, cuando te encuentres, no te sueltes para nada, ¿sí? Y como no te estoy quitando tu castidad, tu olor va a atraer al toro rápido y va a ser fácil encontrarlo. Una vez que el toro te quiera matar, tú lo matas, vuelves y luego, ah, listo. Así fue como el toro, eh, no, Teseo ingresó y mata al toro y sale, ¿sí? Ana? Esa historia... Dice que se casan, todo eso, eso la mitología griega te lo hablará. El autor, Jorge Luis Borges, ahí nomás lo cierra, no no va más al matrimonio, a eso no le interesa. Solamente él agarra esa historia un poco y ¿qué dice? Vámonos a, la, a lo que dice Borges. Pues primero, esta historia que está narrado en tercera persona, ¿ya? Él lo convierte a qué? A primera persona. Eso es su primer trabajo. Está en primera persona. En todo caso, alguien tiene que hablar, solito adentro. ¿Quién habla? El Minotauro. El Minotauro habla diciendo, yo estoy encerrado en este laberinto y sufro de algo que muchos sufren. ¿De qué? De soledad. ¿Sí? Sufro de soledad. No tengo compañía. ¿Sí? Así es que lo único que quiero en medio de esta soledad que es... Yo me quiero, quiero morir. En lo que en Cristiano te está intentando decir Jorge Luis Borges es que la soledad es sinónimo de problemas. ¿Quién no tiene problemas? Eso es tu laberinto, sino ¿Sí Te encierra y crees que no tiene salida, sino ¿Sí Y él dice bien claro: esta mi casa, este laberinto, esta mi cárcel tiene mil entradas, pero ninguna salida. Tiene mil entradas, pero ninguna salida. ¿Será cierto, hija? ¿Será cierto eso? ¿Qué entiendes cuando dice, tiene mil, sal mil entradas, pero ninguna salida? Eso en metáfora te está diciendo, estoy desesperado. Porque cuando uno se desespera, ¿verdad? Que la salida, las, las respuestas se te van a ir. ¿Estamos? Y pues cuanto más te desesperas, no encuentras respuestas. Y peor te hundes en el problema. Y muchos se ahogan en un vaso de agua y lo que dicen... Por ejemplo, cuando tienen problemas, ¿a qué invocan, hija? Me voy a morir y presionar. Sí, no. Claro, hay gente que se toma veneno, que se lanza de lugares. Y entonces, eso más o menos te intenta decir cuando dice, hay mil entradas pero ninguna salida. Te pregunto, hija, ¿será cierto que hay mil entradas y cero salidas? ¿Será cierto? No, la desesperación la está ganando. Porque donde se mete, se saca. Donde todo lo que entra, siempre sale. Si hay mil entradas, obviamente hay mil salidas, ¿o no? Claro, es lo más lógico. Pero hay que buscarlo. Y entonces, él dice, lo único que quiero es morirme. ¿Sí? Y saben una cosa más. Mm, ¿Saben? En este lugar he intentado hacer yo mismo mi propio compañero. O sea, yo me hablo, me respondo. Pero eso también tiene final. A veces uno se cansa y ya no hay nada que hacer. Yo mismo a veces me guío. Digo, yo te enseño galerías, ven acá y yo mismo voy y me respondo así. Y así estamos. Y, pero alguna vez llegan personas también. Yo los veo y les digo, hola amiguito, hay que conversar para que se acabe mi soledad, ¿no? para tener compañía. Pero no, ellos me miran y se van corriendo. Y corren, corren tanto que en este lugar, ¿qué cosa hay? ¿Hay ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dijo? Huequitos. Pero también hay huecazos. También hay huecos normales. Sí. Así es que en este laberinto vas a encontrar... Huequitos, huecos, huecotes, ¿sí? Y saben una cosa, cuando van escapando de mí, uh, se caen a veces a ah, huecasos y se mueren, se ahogan ahí, patinan. Entonces, una vez que yo llego, ya están muertos, ya, ah, ya les encuentro muertos. ¿Qué hago yo? Ya me los como ya, pues, ni modo voy a dejarlos ahí, pobrecito, no. Caen a huecos, también mueren. Pero ¿dónde demoran un poquito es en huequitas. Una fecha yo le alcanzó a alguien, estaba agonizando así. <music> oh, y yo le, le digo, te sal de ahí, sal. Vamos a ser amiguitos, toma mi mano. Y me mira todo molesto y me dice: Cállate, alguien va a venir a matar, jódete. Así todavía me, me da la mala suerte. Y se muere. ¿Y si se muere, qué hago yo? Me lo como ya, pero me lo he comido alegre. Sí, ¿sabes? Desde ese, día, desde ese día mi alegría es casi inacabable. Sonrío, ¿sabes por qué? Porque sé, sé que alguien va a venir a matarme. Sí, eso es lo más importante. No le pregunten ni qué forma tiene, ni si es humano, si es toro, si es como yo. No, no me interesa. Pero cada día cuento, veo todas las galerías con la esperanza de que si por allá aparecerá, o por allá, o por aquí tal vez. Por algún hueco, por algún, por algún, por algún lugar va a aparecer. Y pues alguien dirá. Y es cojudo porque no se mata solo, ¿sí o no? No, 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 no depende de mí. Yo también he intentado matarme. Sí, sí, he chocado a paredes, pan Lo único que se muere es mi brazo. Luego vuelve a su normalidad. Así es. He intentado chocar de, de cuerpo, Algo se muere, pero algo sigue vivo. Así es. He chocado de cabeza, ¡pam! Sí, cacho nomás, pero cacho, cacho, y al final me despierto. Sí, así está. No habla bien, habla bien. No, no, no. Así no sería, no. Así no sería. Eh, choco cacho, choco cacho y luego me muero entre cacho y cacho y luego me despierto. Sí. ¿Está bonita esa parte, ¿no, hija? Entonces. Y así es. No hay manera de que yo solo me muera. Nunca voy a morir. Así que la única esperanza es que alguien venga y me mate. Sí. Así va hablando. Ya o sea, en primera persona. Enseguida, ¿qué hace? el autor Jorge Luis Borges envía para dar fin a la obra a la tercera persona que era su persona normal. ¿Y qué dice? Es así como un día el Minotauro vio llegar a quién? A Teseo. Y lo declara su héroe, su salvador. Su Redentor, que es la palabra que usan en la obra. Entonces, para finalizar, dice el Minotauro, le declara a Teseo como qué? Como su héroe, como su salva, como su salvador. ¿Y cómo le va a salvar? Matándolo, ¿sí? su salvador. Su Reden, su Redentor. Entonces, vámonos a la parte final. ¿Qué dice? Es así como el Minotauro vio llegar a quién? A Teseo. Cuando diga, esa parcita vio llegar a Teseo, ustedes solamente me tienen que responder con esta frase que dice, y no se defendió. ¿Sí, toditos? Empezamos. A ver, es así como un día, Teseo vio llegar a quién. No, 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 el Minotauro vio llegar a quién. A Teseo. Y enseguida... No se defendió. Así, hija, así, así. No, escucha, no es no, padit, sino así. Así es como Minotauro vio llegar a Teseo y. No se defendió. Hijo, no es axito. Así, así, hijo. Sí, ya, otra vez, por, por culpa de Es así como el Minotauro vio llegar a quién? A Teseo. Y. No se defendió. Sí, hija, abajo no hagas así, sino arriba. Y hija, así. Ustedes dos. Por favor, les voy a encerrar adentro. ¿eh? ¿sí? Entonces, enseguida solamente dijo, cuando diga eso, ustedes tienen que decir, y clávame. ¿Listo? Nada más eso, ¿ya listo? Y solamente dijo, clávame. Capacítate, hija, así así. Así, hija, te va a funcionar, ¿ya hija? Entonces, vamos, la última participación. Es así como el Minotauro vio llegar a quién, a teseo. Y no. no se defendió. Solamente digo la. La No, no, así no, hija, así no. no eso es otra forma, ya hija. Por favor, ¿sí? ¿Cómo, cómo? Otra vez, por culpa. Eso es innovación, ya hija. Así no. Ya hija, por favor, ¿sí? No, igualdad no, hija. No es igual, hija. Es que eso embaraza, hija. Entonces, ent sí, vamos. Sí, esto no embaraza. Ya hija, ve por lo más saludable, ya hija. Entonces, otra vez, por tu culpa, hija, que dice, es así como un día mi, el Minotauro vio llegar a quién? A Teseo. A teseo. Y no se solamente dijo, clávame. clávame. No, así, así. Clávame. Así, hija, sí. Solamente dijo... Clávame. Y ese lo han clavado mucho. Sí, por favor, clavador deseo no seas así, ¿ya? Sí, entonces. Así es como la obra termina cuando pues lo matan, ¿sí? Entonces, dejamos esa obra y pasamos a cuál. Terminamos con la literatura hispanoamericana y entramos a la literatura peruana, que sería la parte final, ¿sí? Literatura peruana. En la literatura peruana, ¿con qué empezamos? A ver, ayúdenme, ¿con qué empezamos en peruana? Alguien tiene idea peruana. ¿Con qué se comienza? A ver, ajá, la literatura, literatura peruana, comienza con ese famoso literatura inca, sí, literatura prehispana, llamado también literatura quechua. O, si quieres, lo puedes llamar literatura autóctona. ¿Sí? Autóctona. Ahí está. Entonces, tiene varios nombres esta literatura. ¿Por qué se dice literatura inca? Porque hablaremos de los incas. ¿Por qué se dice prehispana? Es antes de, los, de la llegada de los españoles. Quechua, ¿por qué? Porque era su lengua oficial. Vayamos a ver, si habláramos de la literatura puneña, ¿con qué otro nombre le puedes llamar? Literatura aymara, porque esa es la lengua que uti Lisan. Listo, entonces, autóctona, ¿por qué? Porque no tienen interferencia de ningún otro lugar, sino propio de esta zona. Ahora, empezamos. ¿Cuáles son las características de esta literatura? La primera característica, las tres características que no debes olvidarte, es el famoso OPA. Ajá, la literatura era oral, anónima y popular. ¿Listo? Entonces, ahí está: oral, popular y anónima. ¿Por qué era así? ¿Alguien tiene idea por qué era oral, anónima y popular? Porque les faltaba escritura. Si no tienes escritura, solo te queda hacer. Oral. Solo te queda trabajar en la. En el anonimato. Y pues el relato se adueña aquí en. La población. En todo caso, aquí tenemos que agregar su carácter. ¿Por qué era así? Porque era agrafa. ¿Qué significa agrafa? Sin escritura. Sí, así fue. Entonces, otras características que podríamos por aquí nosotros entender. Ya saben, oral, ¿por qué? Porque de. Boca en boca va andando. sí ¿Popular por qué? Porque el dueño es la población. ¿Y por qué no te adueñas tú? Porque no, no hay escritura, no lo puedes escribir y decir aquí abajo mi nombre, Mientras ¿sí no? de boca en boca algunos se olvidan de decir tu nombre y al final otros hasta se adueñan ya. Y ahí el problema y se convierte el dueño. ¿Quién? La población. Otras características. Vámonos a hablar de su... Esto sería su, con su situación. ¿sí o no? Ahora hablemos de, sus, de su divinidad. De su divinidad. ¿Cómo era su divinidad? A ver qué características tiene de acuerdo a su divinidad. Eran, por ejemplo, tenían muchos dioses. ¿Cómo sería eso? Eran politeístas. Ajá, politeístas. ¿Qué más podíamos decir? Eran panteístas. ¿Sí? Panteístas. ¿Qué más podemos decir? Eran cosmogónicas. Ya, ¿cómo más eran? Eran cosmogónicas cosmogónicas. Cosmogónicas. Pues eso tiene que ver solamente con sus dioses, como te dije. A ver, dime por favor qué entiendes. Porque politeísta? muchos dioses, panteísta teo, ya sabes que teo significa dios. Solamente tendríamos que averiguar qué es pan. Pan significa todo. ¿Qué significa panteísta? Todo lo veían dios. Todo era dios, hasta las piedras, dios, hasta los caminos, diga, eran dios. Hasta los cerros eran Dios, hasta los animalitos, plantitas, hasta arriba, no se escapaban, las estrellas, el sol, todo era Dios, 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 Dios lagunas, ríos, todo era Dios, divinizaban todo, estamos, por eso se llama panteístas, ¿ya? ¿Estamos, hija? Entonces, a los caminos, ¿cómo lo llamaban, hija? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál era el nombre? Capacñán, ¿no? Es el poderoso camino, ¿sí? Entonces hay que ofrendar, hay que echarle algunas cosas para que en el camino no te ni, ni te canses, algo así, ¿no, hija. Entonces, a eso vamos. Entonces... Cosmogónica, eso sí te la sabes, que es cosmo universo. ¿Sí? Gonía, origen. Entonces, ¿qué significa eso? Creen en el origen del universo. Por eso, hasta ¿qué cosa ya hacían? Enterraban ya. ¿Sí? Porque ya creen en el Hanampacha, Kaipacha y Ukupacha. Ya creían en eso y entonces, pues, hacían rituales para sus muertitos. Ahora, aquí, ¿qué más podemos decir? Ya vemos. Ahora, eh, su actividad primordial. Su actividad eh, cotidiano, cotidiano. O sea, ¿cuál era su actividad de sobrevivencia, hija? ¿Cuál era su actividad más importante? La agricultura. Entonces diremos que es una literatura agrarista. ¿Qué entiendes cuando digo agrarista? Se dedicaban a la agricultura en mayor porcentaje de sus vidas. Estamos. Y pero ¿qué tiene que ver la literatura con la agricultura, que era lo que hacían diariamente? Es que la literatura es el reflejo de la realidad. Y entonces, si las personas toda la vida se pasan sembrando, cosechando y aporcando, entonces allí hay costumbres. Dime hija, si, si tú no vas a sembrar tu papa, ¿podemos hablar de algún jarawi? No, pues, porque gracias a que sembrabas ahí en tu chacra, entonces se hablaba de harawis, que eran canciones de cómo nos bailábamos después de... ¿Será lo mismo el bailecito, hija, en Yarhazpi? Ya no, en Yarhazpi es otro, la music, otra es la música, otra es la costumbre, ahí te meten a zanja, te, te bañan con barro, te ofrendan, algunos hasta enterraban vivos, ¿no? O Sabían sea, cosas así. Esas costumbres hacían de que ellos tengan su literatura. Ahora, agrarista. ¿Qué más podemos decir? Era funcionalista. Funcionalista, animista. Aquí sería animista. ¿sí? ¿Alguien entiende cuando digo animista? Ajá. Por ser politeísta y panteísta, eran animistas. ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el politeísmo y el panteísmo con el animismo? Es que le daban vida a todo, pero entonces a las piedras, a los caminos, eso ya era animismo. Entonces, funcionalista, agrarista. ¿Qué más? Y podemos decir hasta, es una literatura clasista. Y si es clasista, ya sabemos que es, que es machista. Y si es machista, ya sabemos que es una literatura de qué tipo. Aquí abajo nomás se va a ponerlo. ¿De qué tipo? Discriminatoria. Recuerden eso. Entonces, pues vamos. Si es clasista. Eh, había una clase alta y una clase baja la clase alta con qué nombre le conocías nobleza la literatura noble y al pueblo cómo lo llamas literatura popu popular sí y pues a los de la clase alta por ejemplo en el género lírico cómo lo llamaban a sus canciones jays y los del pueblo, ¿cómo lo llamaban sus canciones? Jarawis, ¿ya? Ahí está, Jarawis, así lo llamaban. Y pues mi pregunta sería, los jayis, por ejemplo, ¿para quiénes estaban dedicados? Mencionenme quiénes se integran en la clase alta. ¿Quiénes? Empezando del sol, estaría el Inca, su hijo. Del inca, por debajo del Inca están los religiosos, recuerden que tenían sacerdotes. Sí. Y por debajo de ellos estarían sus mili, militares y a tanto estarían aquí sus, eh, sus cerros, sus lagunas, que también eran divinidades. Y entonces, si hay una canción para el sol, palinca o el tema religioso, tema militar, sería todavía Haigi. Ahora, ¿y el Haraui para quién está dedicado? Para el pueblo. En todo caso, aquí pondremos nomás pueblo. Alguien en antes me preguntó, profesor, ¿y el Apuyaya Jesucristo? Si hubiera sido, vayamos, ¿dónde lo clasificarías ahora? Apuyaya Jesucristo, eso, ¿dónde? ¿Haigi o es un Harawi? ¿Haigi? ¿Ah? ¿Oh? Sí, porque tiene tema religioso. Es una canción para Diosito, para el que está arriba, para el que te domina. Entonces. Cuando digo al que te domina, no es tu exija, sino digo, o sea, para el que está en todo poderoso. Ya entonces, si es tema popular, ahí sí es jaraus. Y pues, ¿cuáles son los temas populares? Como te dije, el pueblo hacía de todo, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando te echaba a su casa, se reunían todos, cantaban. Eh, alguien iba a ser sacado de mujer, hacían cantos. Alguien se moría, todos reunían para acompañarlo en su dolor. Cuando alguien eh, se casaba, todos en su alegría le acompañaban. Así es que era una, combi, una convivencia, ¿no? Convivencia de personas. Y en este caso, a ver, Jarawis, del pueblo. Algunas costumbres del pueblo, por ejemplo. Ya, por ejemplo, hay uno, la costumbre más grande, ¿cuál era? La agricultura. Y pues, los jarawis que se hacen en sembríos, en cosechas, ¿cómo se llaman esas? A ver, mencióname algunos jarawis. A ver, algunos jarawicitos. ¿Cómo se llama ese jarawi que está en la chacra? Para la chacra. A ver, en la chacra, ¿cómo se llamaría el jarauisito? Se llama Aimoray. ¿Cómo se llama, hijo? Hay Moray. Hay moray. ¿Sí? Y si es para... A ver, chakra, Para los ganados. Porque la ganadería también era otro. ¿Sí o no? Para la ganadería. ¿Cómo se llamaba la canción para la ganadería? El huacantaki. ¿Sí? El huacantaki. Así se llama netamente canciones para la agricultura. Ahora vayamos a ver para despedidas para despedidas hijo cómo se llamaba la canción Pues cuando te despedían también te hacían cancioncitas se llama el famoso el famoso cachar pari sí no te emociones hijo no está en castellano está en quechua sí despedida para las canciones fúnebres para muertos fúnebres el famoso ayataki, ¿sí? Entonces, aquí puedes encontrar el famoso ayataki. Y así habrán más canciones. Y si tú te das cuenta, aquí la palabra taki, ¿qué significa? Canción, ¿sí? En, pero todas deberían entender eso, si son canciones, ¿sí o no? El aimoraitaki, el wakantaki, el cacharparitaki, ayataki, ¿sí o no? Todos deberían tener su taqui, sino que por cuestiones de armonías, de sonidos, le han quitado aquí. Entonces, hay moraitaqui que era para la agricultura. ¿Sí? Para la agricultura. Y pues alguien dijo, son canciones para la naturaleza. ¿Será lo mismo decir agricultura y naturaleza? Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque dime, hijo, si tú siembras, vamos a decir, ¿tú qué quieres sembrar en tu chacrita? Ya, siembra tu papaya, y hija. Bien, siembras tu papaya. Queremos que tengas unos buenos papayazos, hija. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pedimos lluvia, eh, pedimos tierra, pedimos muchas cosas. Entonces, ¿qué dices? Como eres muy animista, quieres tener buenas papayas, ¿qué haces? ¿Con quién hablas primero? Con la tierra Le dices, tierrita, por favor, te estoy ofrendando cañita, coquita, quiero que me des unos buenos papas, papayas, entonces, así que aquí más hay que hablarle también a la lluvia, lluvia por favor quiero que caigas para que salgan buenas papayas y entonces dime, la lluvia no es naturaleza, la tierra no es naturaleza, sí, entonces hasta la misma papaya que ha nacido es naturaleza, sí, entonces está relacionado al canto a la naturaleza. El wakantaki para quién era, para los ani. Para los animalitos, sí, para los animales. ¿Qué tiene que ver los animales? Pues, señores, cuando tú, por ejemplo, hija, tu papá, sí, naces, tienes una edad donde tienes responsabilidades, te regala tu llama, sí, estamos. Pero yo te pregunto, ¿tu llama no se parece a la otra llama? Sí, sí, o no. Entonces, ¿qué pasa, hija? Tu llamita, tú, que eres responsable, te lo crías bien bonito, sobándole sus, su pielcito, hasta escobillando, bañando con champú, todo bacanija. Y esa tu otra hermana, que es descuidada, se duerme en todo, ni, ni le importa su vida. Y su oveja, ta, su, su llama está agresiva a su modo, sino, todo ahí enclenque. ¿Qué pasa, hija? Si sí, tu hermana ambiciosa se agarra a tu oveja, diciendo, es mío, tu llama. ¿Cómo vas a decir que es tuyo? Se puede agarrar, porque las llamas no se parecen, no se diferencian mucho. Y es que tenía que ser? seña la Le metías a su oreja, su aretit, mira ahí está. Mira ahí, está. su aretit, está Ese es su señalcito. Ahí está, su aretit. Esito, ¿de quién es? Del que se lo ha metido a ella. Entonces, eh, eso se lo mete solamente su dueño, a todos los animales. Tienen eso, ya es de ella. ¿sí? Y tu hermano acá se lo mete otra, otra, otro colorcito, otra formita ahí está, en su orejita. Ajá. Entonces, eso, eso se llama el Wakan taqui. Esa actividad de señalamiento se hace con música. Y cacharpari es canto de la despedida, ¿no? Cuando alguien va a viajar hay que hacerle despedida con una canción hasta la salida del pueblo. El cacharpari más famoso de Huamanga. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas, chayay". Ya eso, ¿no? Entonces, eso, hasta donde te lleva mi hasta la salida del pueblo, no hasta... El puente Naz. De ahí te ibas y tus amigos, familiares volvían llorando. ¿sí? Tu despedida. Entonces, eh... hijito, ¿cachacur, Sí. Eh, ¿Me puedo cachacur? ¿Sí o no? Sí, aproveche que esté dormido. No, o sea, no, hijo, o sea, eh, diga, ¿dormido me lo puedo cachacur? ¿Me lo puedo cachacur dormido? No. No hijo, yo tengo que cachacur cuando esté despierto, sí, porque significa canto de, de qué? De despedida. ¿Cómo le voy a decir? Anda ya o anda aquí si no está despierto. Ajá, entonces. Así que el pari siempre tiene que estar despierto. Es para mandar, ya. Entonces, cachacurueseik. Gracias profesor. Ah, sí, no me tiene que decir cachacurueseik. ¿Qué significa en castellano, hijo? Por favor, te puedo mandar? Sí, mandar. Sí, entonces, ataque, ya saben. Alguna vez, chicas, sus mamás que hablan tabia que hecho, alguna vez te ha dicho, ay, 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 que son aquí? ¿Qué significa eso? Estás con color de muerta. Ajá. A veces suele pasar, mi ¿no, hija, cuando tu mamá te pesca con tu primo, te pones así, mi ¿no, hija. Eso se llama ataque Entonces, nosotros, ¿qué género hemos hablado? ¿Qué género estábamos hablando ahí? el género lírico, sí o no, porque son puras canciones, pues, sí. Ahora vamos a pasar al género mmm, dramático. Ya. En el género dramático, en el género dramático, de qué tenemos que hablar? Del drama quechua ollanta. De qué tenemos que hablar? Del drama quechua llamado ollanta, sí. De eso tenemos que hablar. Ya dijo, entonces. Eh, ¿Por qué se dice drama? Porque es la combinación de tristeza más alegría. Por eso nomás. dijo, ¿por qué se llama drama, hijo otra vez? Porque es la combinación de tristeza más alegría. Vamos a combinar tristeza con alegría. ¿Y por qué se dice drama quechua? Porque está escrito en quechua, ¿sí? ¿Y por qué se dice Ollantay? Porque el protagonista de este teatro es un soldado llamado Ollantay, ¿sí? ¿Cuál sería la tristeza y cuál sería la alegría? La tristeza es el rechazo de qué. ¿El rechazo de qué? Dígame, ¿el rechazo de qué? El rechazo del matrimonio. ¿Y cuál sería la alegría? La aceptación del matrimonio. Pues ¿quién rechaza el matrimonio? El inca. ¿Quién acepta el matrimonio? Otro inca. ¿Sí? Pues vamos a la historia. La historia trata, dice, sobre la guerra, sobre la guerra de qué? La guerra entre el amor y el poder, que se ha dado durante cuánto tiempo? Durante 15 años, ¿sí? ¿De qué trata, hija, la obra? De la guerra que se dio durante 15 años, ¿por qué? Por amor, ¿sí? Por amor hubo una pelea. Y si es una pelea, una guerra, pues han habido dos lugares. Quienes se han separado en bandos. ¿Qué lugares han peleado por amor? Por una parte estaba el famoso Antisuyo, Antisuyo, y el otro lado estaba el famoso Cusco. ¿sí? En Cusco, ¿quién era el enemigo? Era el famoso Pachacútec. ¿ya? Pachacútec. Y luego su hijo llamado Tupac. Ajatupac Tupac Ahí están los incas malos y buenos por ahí tal vez. Y en este lado, en antisuyo, ¿quién estaría? El otro lado, ¿quién es el enemigo de Pachacutec? El señor Ollantay primero. ¿Sí? No? Ollantay. ¿Y quién más sería su enemigo de Pachacutec? Su hija mismo, llamado Cusi Coyur. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata la obra? El drama que hecho Ollantay de una guerra por amor que se dio durante 15 años entre los bandos cusqueños y los antisuyinos. Pues se desarrollaron en Cusco, Pachacútec y Tupac Yupanqui, los dos incas que harán guerra al señor Ollantay, quien lucha por el amor de Cusi Coello. Ya. Ahora, pero dicen que hay otro tema. ¿Cuál es? El triunfo del amor prohibido. Y pues, ¿a qué se refiere cuando dice el triunfo del amor prohibido? A ellos dos nos hacen alusión cuando dicen amores prohibidos, porque pertenecían a la clase popular y a la clase noble. Y es por eso que eran prohibidos. Ahora, pero en esta obra hablamos del fruto del amor prohibido. ¿Quién es el fruto del amor prohibido? Fruto del amor prohibido. ¿Quién sería? Del amor prohibido. Vamos, digo, ¿alguien se recuerda? Es la señorita Ima. Sumac, sí? Ima Sumac. Mi pregunta aquí, Ima Sumac, que es el fruto del amor prohibido, es una hija legal o ilegal. ilegal. Legal o ilegal. Recuerden que Ollantay y Cusico y Yur se amaban, se querían, se correspondían. Habiendo dicho eso, dime, Ima ¿qué ¿es legal o ilegal? Ilegal. ¿Ilegal? ilegal. Sí, ilegal, hijo. Ilegal. ilegal. ¿Por qué? Porque no hay matrimonio todavía. Fuera del matrimonio lo han trabajado. ¿Legítimo o ilegítimo? ¿Ilegítimo? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque están naciendo fuera del matrimonio. Recuerden que hay una obra yacuchana que estamos aproximándonos, eh, Los Ilegítimos. ¿Quién escribe? Gildebrando Pérez uaranja ¿Y por qué se llaman Los Ilegítimos? Porque aquí hay hijos no reconocidos por sus padres porque nacen fuera del matrimonio. Ya, entonces... Muy bien, teniendo en cuenta eso, pero esta niña, ¿se legalizará o no? Sí, se va a legalizar porque sus padres se van a casar. Entonces, por eso dicen, si ya tienen hijos, cásense, así dicen, ¿no? Porque esos niños están en desgraciados, así dicen algunos papás. Así es que, ¿qué sucede fruto del amor prohibido? Vamos a la historia rapidito, para que entiendas. Eh, el escenario es Cusco, para empezar. Ya, ahí está el Inca y todo. ¿Qué pasa? El imperio incaico tiene una costumbre, ¿cuál es la herencia? Todo es hereditario. Si, sí, por ejemplo, vayamos, hija, tú, de acuerdo a cara, has sido chasqui. Sí, sí, no, es que ella se corre. Entonces, vamos, hija, vamos, hija. Tú que te corres siempre, tu hijo, sus hijos, sus hijos, ¿qué van a hacer? También van a ser chasquis. Se van a ir corriendo siempre. Sí, Entonces, vayamos, hija, tú has sido Yanacona. Sí, tus hijos, sus hijos, tu papá, tus bisabuelos, ¿qué han sido? ¿Ya Sí, así. A ver, hija, tú has sido mitawarmi? Sí, vamos, hija. Eh, entonces, ¿qué serán tus hijos, sus hijos de tus, todos los anteriores que han sido Mitawarmis, Es hereditario. Sí, puta era. Tranquilo, hijo, no se dice así. No, no, no. ¿Cómo se dice con respetación? Aja, se le dice licenciadas en el arte de la mar. Así. Entonces, ¿qué serías, hija, en tiempo de los Incas? una licenciada en el arte de él, no, mamar sería cuantías maestría ya, no, 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 eso es maestría ya, amar nomás, está, amar nomás, está, sí, recuerden entonces, así que, y pues te pregunto, su papá, sus abuelos de Ollanta, ¿qué han sido? Militares, porque él es un militar, sí, entonces, ¿qué ha pasado? Si su papá era militar, pues el chibolito... Desde ya se, se entregan al ejercicio, no es que tienes que madurar todavía, no, 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 ya creces con eso, ya entras, ya, sí, desde chibolito te hacen ya soldado, si eres al mi de desde chiquito ya te van haciendo, te están amaestrando ya, hija, entonces, te capacitan ya, tú también para que te corras, igual y te capacitan, hija. Entonces, ¿qué sucede? Pues Oyanta y su padre, como era militar, él frecuentaba donde hija? ¿sí? ah, no, a lugares donde estaban los militares, no, por ejemplo, el palacio, ¿no? Y así es que el chibolo que iba militarcito ya iba. Y pues en eso cuando iba la hija del mismísimo inca llamado Cusico y yo, esta cacharra lo enamoraba, Kainatara, Kainatara, sí le coqueteaba, ahí le... Ahí le sí, sí, su, esta ñusta, a su se levanta, me está picando así, ¿no? Y oyente como cualquier varón, pues, ¿no? a veces hay que tratar de esquivar, ¿no? Es que nos da miedo cuando una mujer nos coquetea, a veces hasta epilepsia, nos agarra. Y entonces, él también así, pues no tratando de, de disimular pasaría, pero entre esas dice, pues ¿qué pasa? Eh, pues recuerden que el palacio tiene galerías así para, para jugar pacapaca, ricases ¿sí? a ustedes han ido a Cusco, ¿no? Y en, en una de esas galerías ella se esconde cuando ve venir a Ollanta cuando aparece, cuando está pasando, ¿sabes qué le hace? El famoso perjaso. Y ahí, a pobre Ollantay, ¡ah! toditito, pues, hijo. Así lo embaraza, pobre Ollanta. Entonces, ¿qué pasa? Dime, hijo, si esta chica ya te embarazó, ¿qué tiene que ser? Matrimonio. Pero como en esta situación era secretísima, porque Ollante también no, estaría nervioso, no como cualquier varón. ¿Qué pasa? De estos coqueteos ya sabían tres hasta dos a tres personas. ¿Quiénes eran? La mamá del general de este militarcito y su mamá de la ñusta. Y Rumiñahui, que era un confidente de este muchacho. Así que tres sabían, pero más no. Y sabemos que vivimos en una ciudad clasista en el que el rico tiene que mantenerse arriba y el pobre abajo. Pues entonces, ¿qué pasó? Eh, resulta de que mantenían en secreto. Muy bien, pero Yanta, y que era correspondido por el amor, pues no le importaba el resto. Así es que aquí viene un caso. Dime, hijo, para que todo te salga súper chévere, ¿qué tienes que hacer? Enamórate, ¿sí? Ahí te uní, tija. Sí. Enamórate. Tú también, hija. entrégate, Si quieres triunfar en conocimiento, porque cuando uno está enamorado, dijo, ay, todo le va bien, como que todo te sale perfecto. Digo, así es. Pero cuando uno está así enamorado, solitica, así está. Miren, todos. jodido, choca con todo el mundo y sí, ni atiende, se duerme, no pasa nada, sí, sí triunfo, no, ya pero mi problema, pe, así. Pero cuando uno se enamora, quiere sorprender a su pareja, tu pareja mismo te dice: Ah, no entiendes esto, yo te, yo te aplico esta teoría, esta así, te enseña, leen, estudian y te esmeras más. Hasta a veces algunos hasta se tienen proyectos, ¿no? cuando ingresamos nos compramos mototaxis para trabajar y así total son. ¿Y en qué sucede? Eso es bueno o no proyectarse, es bueno. Y entonces cuando uno se enamora, como que hasta sin que quieras te salen bien las cosas, porque las cosas salen de acuerdo a tus emociones tus emociones negativas atraen también. ¿Y entonces qué ha pasado? Resulta que como ya está enamorado ahí y el amor es correspondido, todo le va bacano ahí. Militarcito, cada guerra, cada conflicto que tiene, va ganando y va ganando. Y el Inca como que le echa de ojo, recuerden que los militares siempre ascienden de grado, lo pueden hacer muy rápido algunos. Recuerda que tú si tienes ahí amigos que están dentro de la milicia, sean militares o policías, hay uno que es superior, pero... El más viejo es inferior. ¿No? Está ya años en la policía, pero sigue abajo. Y el Ochibol recién ha ingresado, ya ascendió más allá. Es que toman ciertas cosas para ascender o bajar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues este señor comienza a escalar. A tantos y jovencitos señores, llega a ser general. El mismo Inca lo nombra. Tú vas a ser mi brazo derecho, vas a ser general de los antis. Era pues estar casi por debajo, poquitito nomás del Inca. Y entonces. Pero aquí Papá sin querer logra algo, ¿qué cosa? Separar a los novios. Porque ella está en Cusco y ahora se va a ir a dónde? A Lanti. No quería, pero tiene que asumir eso, se va. Y él pues pensando en ella, ella se deprime también, las mujeres hacen ¿no? cuando se va a su comidita, te deprimes, no hija. Entonces, ¿qué pasa? Ella se deprime. Muy bien, Papá intentaba no decirle, mi amor, porque estás así? Recuerda que te pongo el cielo y la tierra a tus pies, pide nomás. Su hija ni modo le iba a decir, ponme a mi pie a Ollantay, ¿no? Conocía a su padre. Entonces, ¿qué sucede? Nunca se lo dijo. Pero algo bueno se ve venir. ¿Cuál es? Que el mismo Inca también vuelve a llamar a y que venga a Cusco. De hecho, que es una ida y vuelta, no es que se va a quedar, ¿sí? Solo le está llamando por una urgencia. Muy bien, Ollantay viene con dos motivos, muy importantes. Uno, porque va a ver a quién a su comidita, ¿no? Y segundo, ¿por qué? Porque el Inca me convoca. Bueno, entonces, muy bien. Y lo primero que quiere es averiguar sobre su ñusta, sobre su esposa, en, sobre, no, no, sobre su enamorada. Y pues a quién hay que preguntar a Pikichaki. Él era muy amable en esa parte. Pero ¿qué pasa? él le incitan diciendo hay un llamado Wilkauma con quien se encuentra también sin querer. ¿Quién es Wilkauma? Es un brujo. Ya, es un personaje. Si quieres lo ponemos por acá. Ya. ¿Cómo se llama un personaje? Wilka, Wilka. Uma, ¿qué significa Wilkauma? Sabio en castellano. ¿sí? Es como dicen cerebro. sí. Pinky, ¿a quién lo llaman inteligente? Al cerebro. Entonces, él es Wilcauma, el sabio, el brujo conocido para nosotros en estos últimos tiempos. Este brujo le dice, ¿sabes Ollantita papi? Renuncia a ese amor. No es para ti. Son de diferentes clases. Te va a matar el Inca, que se entere nomás. Pero él dijo, pues dijo, ¿qué? ¿Me va a matar? Pues que me mate en todo caso, yo voy a casarme con ella y enseguida voy a ir a pedir su mano. Y en valentonadas va. Y pues le dice, señor Minga, ¿para qué me llama? Pues le dijo, en general, se le necesita. No hay mejor eficiente soldado que tú. Así es que los Chayantas, ese pueblito tan, tan rebelde, se han vuelto a querer liberar. O sea, ya pertenece a nuestro imperio, tú mismo lo has conquistado, pero dice que ahora se declaran libres. Así que tienes que ser ya que tienes que ser ya Dejarlo bien olla, no. O sea, ¿qué tiene que ser olla? Ir a someterlo otra vez. Vaya, vaya. Está bien mi Inca, pero enseguida yo parto con mis 60 mil soldados que tengo aquí en Cusco. ¿Sí? Aquí en Cusco. Y, Pero, 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 ahí pone el pero y pide: ¿Qué pasa? Matrimonio. Le dice, señor Inca, me quiero casar con su hijita. Pues el Inca, de lo que estaba amable, mira la cara que pone. Miren entonces, antes que lo maría, que antes que lo. Ajá, esa cara, esa cara ajá. ¿Han visto los de atrás los que no lo han visto? Se transformó de lo que eran amiguitos. Le dijo: ¿Acaso te has olvidado que solo eres un hombre? Lárgate si no quieres que te saquen cadáver. Así le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Acaso te has olvidado que solo eres hombre? ¿Qué? ¿Y que? ¿Y el Inca no es hombre? No es hombre. Cabro es no. O sea, cuando, cuando dice hombre, está diciendo que tú eres humano. ¿Que él no es humano? Pero dime, ¿pero no es humano? No es humano, hangra no es humano. Él es un extraterrestre, viene del, de la divinidad del sol, es su padre. Dice, han salido de la laguna Titicaca, así, vacancita, dice, ¿sí? Y recuerden que la literatura incaica es funcionalista, ¿saben por qué? Porque cumplen con una función. ¿Cuál es la función de la literatura en la clase alta? Someter, dominar, asustar a la población, hacer creer cosas estúpidas, ¿sí?, y por ahí inventan el mito de eh, Manco, Capac y, ajá, Manco Capac y Mama Oclio. Entonces, esa leyenda, esa, ese mito justifica su origen divino. Y por él no son humanos. Y pues, muy bien, dijo, lárgate. Pero él puede discutir con un inca. No, por la cara que puso, tuvo que salir porque de verdad que le pueden sacar cadáver. Así que ni bien salió del palacio, es ahí cuando pone ahora esa cara. Triste, hijo. Así, está muy bien, hija, esa cara. Y entonces se pone triste, pero a la vez se amarga. Y dijo: Inca, te declaro la guerra. Si no me das a las buenas a tu hija, pues a las malas me lo darás. Y le declara la guerra a Cusco. Ahí nace la guerra, ¿sí? Pero enseguida, ¿qué pasa? Ollanta y sabe muy bien que los 60.000 soldados que administraba ahora le van a se van a someter a su dominio. No, el Inca lo va a quitar, a otro general se lo va a dar. Y entonces, hábil, ¿qué hace? Como ya no tengo mis 60 mil soldados, lo que tengo que hacer es, la única cosa que me queda para hacer yo guerra es ir al pueblo delante suyo y metérmelo al bolsillo al pueblo y hacer pelear a ellos. ¿Sí o no? Hábil, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Patitas, ¿para que te quiero. Dos cosas hace rapidito. Uno. A Pikichaki, que siempre está con él, le dice, Pikichaki, por favor, llévamelo este mensajito a, a mi y yo. Dile que por su amor voy a luchar y voy a conquistar a su padre. Y entonces va corriendo patitas, ay, Pikichaki, le llaman Pikichaki porque es muy agilito, es. entonces eh, se va. Pero Pikichaki nunca lo encontró. ¿Por qué? Porque Pachacutec ni bien se enteró eh, de este romancito, que por ahí, porque de la nada, no va a pedir, pero pues, ¿no? él indagó por qué estaba pidiendo, por qué estaba soñando tanto este señor. Y pues se entera de que su hijita pues estaba ahí en que dame, que te doy, ¿no? Y entonces manda a llamar a su hija y de inmediato, ¿qué hace con su hija? Lo manda al Akyahuasi, ¿sí? Al Akyahuasi, llamado también la casa de las vírgenes. ¿Ella puede ir, hija? ¿Ella puede ir? No, pues. Pero como es hijo de hija del Inca, pues lo manda. Le dice, mamarangra, pituzaya. Lleven a esta mujer y nunca salga. Se lo llevan. ¿Quiénes van a cuidarlo? Mama, las mamaconas. Pero la, una de las mamaconas es mamarangra. ¿sí? Mamarangra en castellano significa mujer eh, mujer de piedra, algo así, no, mamarangra. Y el otro es la llamada Pitusaya. Le dijeron eh, Pitusaya, Pitusaya y Mamarangra cuidan a esta niña. ¿sí? Hasta que muera, nunca sale. Ah, pues órdenes son órdenes. Se lo llevaron, pero mamarana y pituzaria se dan cuenta que poco a poco se comienza a crecer la barriga. Pero ¿no? estaba embarazada, pues. Y entonces qué hacen? Eh, pues como le tenía es hija de Inca, no, hay que tener un poco grado de respeto, ¿no? Y entonces qué pasa? Eh, le dan una, le conceden un regalo. ¿Cuál es eso? Le dijeron, señorita Imazuma, usted dará luz y tendrá un regalo. ¿Cuál es eso? Le pondrá nombre a su hija y mientras tanto nosotros le vamos a separar para siempre. Estamos, pero tenga la amabilidad de ponerle su nombrecito. Así es como ella, muy inteligente, había puesto a su hija Ima Sumac. Que no era nombre, era un adjetivo. Qué bonita. Sí, entonces, pues ese nombre, como no es nombre, es adjetivo, nunca nadie se lo va a poner. Y por ende ella tuvo la esperanza de que tal vez un día podría escuchar ese nombre y sería solo ella, porque no existe ese nombre. Esto no es nombre, pues es adjetivo. Es como que yo a ti te pongo verbo. Imagínate a ti te pongo hija mía venirse Sí, ¿no? hola, hola, venirse, pues, díganme, en el mundo habrá otro nombre así, venirse, no, va a ser único, man. hábil, ¿no? ¿qué pasó? Así fue como crecieron ahí, mientras tanto, yantai como no tiene noticias de su amada, se va de inmediato a Antisuyo, porque quiere meter al bolsillo aquí a la población, vuelve de inmediato, enamora, ¿qué diciendo? Señores, ¿de dónde vengo? ¿A dónde me han llamado? Cusco. ¿Y saben qué pasa con Cusco? El Inca me dice, Pachacútec me dice, que vayamos a pelear contra los Chayantas, señores. Y claro, como los Chayantas son muy belicosos, muy peligrosos, pues seguramente más de uno vamos a morir. ¿Verdad o no? Listo. Eh, ¿Era cierto eso lo que estaba diciendo o era mentira? ¿Era verdad? Sí, sí, la había dicho, ¿recuerdan? Anda a someter a los Chayantas porque se han rebelado. Sí, era cierto. Ah, bien, está usando lo cierto. ¿Dónde nomás está la diferencia? En que él dijo, señores, sin embargo, yo. Me negué a ir a esa guerra. ¿Saben por qué? Porque yo los amo a ustedes. Primero que me mate a mí para que ustedes mueran. Pues se diga más de un dice, guay, este es nuestro héroe, eh? no, parece nuestro inca ya, porque solo el inca nos protege a nosotros. Guay, y por ahí alguien chisme haciendo, oye, Ollante puede ser nuestro inca, creo no. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? A ver, no te he escuchado, creo que algo raro dijiste. Entonces, oiga, sí, pues él solo quería que se diga más fuertecita, ¿no? Así que dijo, sí, señor, Ollante, hemos dicho que... Eh, no sé, usted puede ser nuestro inca, ¿no? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Escuchaste? ¿Qué ha dicho? Pues tú me puedes incar. ¡no! ¿Qué dijo? Aja, usted puede ser nuestro inca. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué ha dicho hoy? ¿Has escuchado, pueblo? ¿Qué ha dicho? Tengo oreja de pescado. Habla bien. Aja, ¿cuál era su intención de llanta? E enfurecer a la población que arenguen así que por allá ajá, así dijo Ollanta Inca Ollanta Inca correcto dijo correcto sí pero sin agüita mineral dijo no había ese marca todavía chicha tenía que ser Ollanta Inca Ollanta Inca y ve que la población lo declama lo aclama así es que Ollanta con humildad que dijo me gustaría pero no puedo Así, pero adentro que está diciendo, ruégame, ruégame. Sino. Así es que se negaba, y decía, no, es una respuesta muy fuerte. Además, tienen su inca y en Cusco. Yo, ¿cómo voy a hacer? Sería, no, yo tendría que en todo caso quitarme amistad con Cusco. Hasta que se negaba, hasta que un machucha sale y se lo mete su. ¿Qué te lo tendría que meter, hija, para que sea sinca? Habla, habla, ¿qué otra pregunta de admisión, hija? ¿Qué te lo tienen que meter para que sea sinca? mascaipacha, y pacha ese es el símbolo del inca así es que un machucha sale y dice hoy toma tu mascaipacha, y pacha, no jodas pa ya que insisten así se declara inca enseguida dijo pueblo de ansuyo quién soy yo su inca elegido por ustedes era? general sí y pues el inca que necesita su general eh, ¡Orjo! orjo naranja orjo sí no, China no. Orjo, Orjo, tú vas a ser mi gene Real. ¿Sí? Muy bien, elegido. Machucha, póngale su franja. Así le pone su franja y le dice, Orjo, los generales que tienen que hacer? Declarar guerra y firmar paz. Invadir tierras. Así que en este momento declara la guerra a Cusco, pueblo. ¿Por qué tenemos que declarar? Porque nos quieren mandar a morir allá en Chayanta, ¿no? Vamos a declarar la guerra nosotros a Cusco. Entonces, de inmediato declara la guerra. Así comienza. Pero, ¿cómo es la, la, ¿cómo es la vida, no? Dime, ¿en realidad es que vas a luchar porque no quieres ir a pelear a Chayanda? Un poco idiota la idea, ¿no? Mejor van a morir allá, porque en Cusco tan igual vas, vas a morir, ¿no? Además, Cusco es más poderoso que Chayanta, ¿no? El Cusco, el imperio, está dividido en cuatro brazos. Y un brazo se ha adueñado Yantai. Pero sigue habiendo tres brazos en dominio de Cusco. Si Chinchay suyo, con suyo y tantos suyos. ¿Y qué sucede? Pues tú estás con un solo suyo. Y por ende, dime, ¿qué preferirías, diga? ¿Ir a morir a Chayanta o a morir al Cusco? Chayanta sería más accesible ganar todavía, ¿no? Pero el pueblo un poco siempre es manipulable, ¿no? Alguien dijo, sí, vamos a pelear. Y pues, oiga, declaran la guerra. Mientras tanto, en Cusco, ¿qué había pasado? Pues Pachacútec ya lo había declarado persona no grata, ¿no? Y por ende, quien estaba ahí de manera oportunista que quería ese cargo? Era un tal Rumiñahui. Sí, Rumiñahui asume su cargo. Rumiñahui entra todo, paíñama, oportunista, así como así como Dina, ¿no? Cuando uh, de inmediato lo apresan a Castilla, yo puedo ser su presidente, ¿no? Allí entra Ración y ahora ahora se le dio, ¿no? Sí, o ¿no? Pero aplicó qué cosa? Astucia, ¿sí o no? Porque le hizo pisar el palito al pobrece. Y aquí también Rumiñahui era muy astuto. Sí, ¿por qué lo llama Rumiñahui? ¿Qué significa Rumiñahui? Ojo de piedra, ¿no? Ojo de piedra. Más que ojo de piedra significa eh, rebelde. ¿Por qué? Porque alguna, a, a esta edad la mayoría de ustedes son rumiñaos. ¿Qué pasa cuando tu mamá te dice, este, no vas a ir es 15 años, ya? ¿sí? Graciosa, ¿no? Estudia. Y de inmediato qué cara pones? <risa> <risa> Así, ¿no? Sí, ¿no? eso se llama rumiñao, ¿sí? Alguna vez tu mamá se sí habla quechu que dice, que te se llama, ¿qué significa? Ojo diabólico, ¿sí? Era un ojo maligno, así miraba raro, así que siempre era así un poco relegón era, ¿no? por eso es que lo llamaron así. Así es que él asumió. El Inca tiene alguna otra opción para buscar otro general? En este momento no. Así es que la idea era que le dijo ya, agarra a los 60.000 soldados que ahora te perdonas a ti y tráeme a ese hombre. Vamos a matarlo de frente ya. Y pero este baboso qué hace? Comienza a buscar en Cusco pensando que por ahí se ha metido. ¿Dónde está él? En antisubio, ya haciendo su acción política, sí. entonces le buscaron, no lo encontraron. Recién van a ir con declaración de guerra al antisubio, pero hasta eso, hasta carta de declaración de guerra, ya le ha llegado a Cusco, ya estaba declarada la guerra. Así es como comienza la guerra, pero nunca pudieron este, vencerlo en estos 15 años rumiaba nunca le venció a un bracito. Teniendo el control de tres brazos, porque tenía una ubicación geográficamente muy bien ubicada. Sí, entonces, ¿Qué sucede? Pues imagínense que en este lado, más o menos, cómo estaría ubicado este pueblo, para que tengas una idea nomás, hija. Sí. Ahí está. ¿sí? Ahí está ¿sí? Vamos, hijita. Eh, entonces. Eh, ¿Por qué, qué tiembla, hija? Tranquilo, hijita, toca, hijita. Tócale calisto, vuelva la vida, hija, vuelva. No, esto no es lo que es. Padre, yo conozco, creo. No, hija, no, no, no. Esto no es lo que tú conoces. Vamos a ver, hijito, dime, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es Su ojito, no. Eso es el famoso anti. Ahí está el famoso anti suyo, ya. Imagina, ahí está su capital. Y pues mira, mira, lo que no has visto todavía. Hijo. Dime, hija, ¿qué cosa es eso? Tu casquito no piedritas aja piedritas acomodadas para qué para darle la bienvenida a los enemigos sí así que ni bien estabas alguna vez diga, te han mandado piedra cuando justo estabas por subir no ya pero en este caso ni estás por subir ¡Pu! te soltaban piedra guay cor ya te alcanzaba más de uno y te mataba y así que nunca le pudo vencer en esos 15 años pero resulta que en 15 años se muere el el inca malévolo y asume su cargo el hijo Tupac Yupanqui, que sería el hermano de Cusicoyo quien estaba destinado a ser su esposo a la vez, porque ellos se casaban entre manos para mantener la sangre, para no mancharse con la población. Listo. Entonces qué pasa? Tupac que asume el cargo y pues de inmediato rumiñado y va diciendo, mi Inca, eh! Eh, se le da su venia, pero no se presenta frente al nuevo Inca. Y pero el nuevo Inca no lo quiere y dice: ¿Sabes larga en vista? ¿Por qué? Porque por culpa mi papá se ha muerto. como si yo no lo he matado? Inútil, ¿cómo nos va a morir de impotencia? durante 15 años, vas y vuelves fracasadazo. Toda la vida, más de la mitad lo pierdes. Vas con 60 mil y vuelves con 30 mil. Vas con 30 mil y vuelves con 15 mil. La última ha sido con 10 mil y con cuánto has vuelto? Sin camel, nada mil. Todito lo ha perdido. Y ahora, para reconstruir otro, otro ejército, hay que esperar mucho tiempo. Y pues así cualquiera se muere, ¿no? Por tu culpa. Y pues rumiñable le dice, señor Inca, la verdad no es mi culpa. El culpable es tu papá. Le dice, ¿cómo? Sí, sí, es que él no me deja cambiar de estrategia. Me dice que ataquemos así, así, pero piedra nos hunde, pues. Toda la vida no va a ser lo mismo. Ellos devuelven su piedra, nos sueltan, devuelven su piedra, nos sueltan. ¿Y cuándo vamos a llegar arriba? Ni le tocamos a Ollante, piedra no más tocamos. Entonces, señor Inca, usted, que es más benévolo. Usted, que es más considerado que su padre, porque su padre no, no se puede hablar con él. Él quiere que se haga lo que él dice. Y entonces, solo le pido una oportunidad en el que me deje hacer esta guerra, pero con mis propias herramientas, con mi propia habilidad de guerrero. Yo conozco las guerras. Y entonces dijo, o ya te dijo, mejor dicho tú, Paco y Pan, y dijo: Está bien, te doy una oportunidad, pero solamente uno, más no. Estamos. Si no, estamos. Estamos. Listo, mira, está nervioso, está nervioso. Sí, así es, así nervioso. Digo, está bien, mi Inca. Sí, pues, ¿y pero aplica qué? Si no se puede por tierra, hija, ¿qué vas a aplicar? ¿Ataca aireo? No hay aquí, no aquí ataca ¿eh? Sí. ¿Qué con Cóndor? No, pues, siempre dice por tierra, de hecho. Sí o sí, tienes que subir aquí, hija, o no? Sí, tiene que subir. Pronto se te va a cumplir, gente. ¿Qué pasa? Eh, ¿Tú puedes evitarle lejos, cumplir su sueño? Que, sienta, que se siente no, que, que suba aquí. Sí, la a picote hijo, a picota, es tiene la forma. ¿Qué pasa? Así es que aplica su propia astucia. ¿Y cómo fue esa historia? Pues vamos, hijito, dime qué cosa es esto de aquí que estás viendo. ¿Qué cosa es eso, hijo? ¿Qué cosa es esto por acá, de aquí, vamos? ¿Qué cosa es eso? ¿Sí? ¿Qué cosa, hija? Su escroto, no. ¿Qué es eso, hija? Es su... ¿Qué es, hijo? ¿qué es, Cueva. Ajá. Estos son huecos. ¿Ya? Y no solamente son huecos. Mira, hija. Mira, ¿qué cosa todavía hay en huecos? ¿Qué cosa, hija? A ver. Ah, en huecos seguro hay árboles. Total eres, no. Estos son, ¿qué cosa, hija? Su pelito no. Ah, no, no. Si sí tienes razón, está hablando en metáfora. Pelito en castellano sería sus hierbitas. Ajá. No te lo vayas a fumar, ¿eh? Cuando digo hierbitas, o sea, unos arbustitos están creciendo ahí. Yo te pregunto, ¿este hueco se deja verija? No, está crecido encima, arbustos. Y pues Rumiñahui, y que toda la vida ha tenido que arengar su ejército aquí para subir, se lo conoce como a su casa, esta zona. Y alguna vez se habrá que, hay hueco, creo, y pues sabe que allá en este arbusto hay hueco. Y por ende, ¿qué hizo? Metió a todo su ejército, todas las que pudo, o sea, no ha llevado tanta gente, sino poca gente. Ahora ha ido con poquitas personas. Calculando más o menos poder esconder en este sitio a su ejército, sí. Se hizo golpear tanto que pudo aquí y fue todo maltrecho trecho arriba, sí. Ahí recién, mira hija, ¿quién es? este? ¿Quién es hija? ¿Quién es? Mi pasado. Respeta tu pasado hija. Recuerda que todos hemos empezado así, hija. Como por la boca va a salir. No, hija. Por mi boca vieja. Pero hija, en este caso, este se llama Rumiñahui, hija. Rumiñahui, ahí está, hija suere. Sí, Rumiñahui. ¿Sí, entonces, hija? Sí, ajá, Rumiñahui. ¿Qué pasa, Rumiñahui? Pero primero se ha maltratado, tú se ha hecho pegar. Y entonces va y pues le dice, Señor Ollanta, este, mira cómo me ha dejado el nuevo Inca. Hay otro Inca, recuerdas, Pachacútec, malévolo. Este nuevo Inca es súper malévolo, peor que su padre, de tal palo, tal astilla, pero superior. Y él se traga el chiste, ¿por qué? Porque aquí su amigo le jugó mal, no le jugó mal, sino que en su intención de ayudarle le ha cojudeado. ¿Qué pasó? Como el inca había muerto, ¿quién había para que te llevando el chisme? Pikichaki, como siempre. Él en su buena intención ¿no? ha ido a decirle, si sabes, el inca ha muerto, ahora es Pachacuti, es tu es inca, es tu oportunidad para atacar. ¿Sí? Él ya sabía que había nuevo inca. Y Rumiño, ahorita auritita está diciendo toda la verdad, que hay nuevo inca, sí, sí, todo coincide lo que le dijo. Y pero dónde no está coincidiendo es que él es malévolo, en realidad no es, sino que él está, ahí lo está malo, grande. Y en todo caso, qué está aplicando, astucia, sí, por no decir traición, porque esto sí es una felonía, porque no podías en una guerra hacer este tontería, ¿no? Métete a espadas bueno méchate pero él no podía ganar así ah, así que apl aplicó traición engaño trampa sí y pues se tragó el chiste dijo Ay es de verdad y pero cuál es el problema de tu visita es que mire cómo me dejó? ¿Por qué me ha dejado así porque le he dicho que ya no quiero pelear contigo son 15 años que andamos peleando nos odiamos 15 años 15 años tanto ya ni te odio, ya, ya te amo yo Sí, sí, yo me quiero unir a tu ejército para luchar con los dos, con tres malo. A ah, palabras sabios, bienvenido al ejército suyo, mi hermoso Rumiñovi. Ajá. Pero su ojo, mira, mira su ojo, mira. Así, así. Y su ojo no cambia, así siempre. Sí, sí. Ajá, que se voltee, no, hijo, no. Se... No, se puede malacostumbrar, mi hija? Sí o no. Sí, puede terminar como ella. Por favor, cuando dicen volteate no lo exigen. Entonces, así continuamos. Así es como Ollante que dijo, hay que festejar. Se parece a Troya, ¿no se recuerdan? Cuando entró el caballo. En este caso no está entrando un caballo, sino está entrando un loco. ¿Sí? Rumiño es un loco, atrevidazo, ¿no? Se metió solitito. Y entonces, eh, estos huecos significarían el caballo de Troya, ¿no? Porque allá adentro están los soldados. ¿no? ¿Qué pasa? Ollante comete un error. ¿Cuál es? Hay que festejar. Beben, sí. A ver, una caja de pilsen. No, no, así no sería, ¿no? Este, una caja de chicha de jora, así no. Piden y pues se toman todo. Si tú fueras antisuyo, ¿qué estás haciendo ahorita, hija? Chupando, ajá. Entonces, así es que... Pero, si chupas mucho, hija, ¿qué pasa? Te mareas, ajá. Ajá, si te quedas dormido, ajá. así noqueado, no hija. Y entonces todos dormidos, borrachitos por aquí por allá, es ahí cuando baja, vuelve aquí, donde están escondidos los soldados, y le dice, soldados. Así es como van a ir calladitas y todos están aquí tirados allá, mira está tirada ahí, así todo, <laughs> todos tirados. Sí. Ollanta está mareado, llega rumiñado y le dice a ver, a ver tu mano. Y Ollanta solito ya, a ver, amarra, pero amarra bien, mira, son, me suelto, mira, mira, suelta, amarra bien. Solito se hacen amarrar y piensan que es un juego, como todo borrache, pero no. Ya, amárame, amárame, estamos jugando, ¿no? Y ya. Y cuando ya se serenan, cuando ven que están bien amarrados, ya hasta inicio serena. Si no comienzan a quemar sus casas, <laughs> ay, alguien, mi casa creo que me están quemando, no, solo le hemos metido llama nomás. Ay, pero imagínate, ¿quién no se serenaría viendo su casa quemándose? Ay, pues suéltame, ¿cuál suéltame? hoy? fila India, ponte la fila. Ollanta dijo, Rumiñaga, suéltame, pues sí si somos amiguitos, 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 vamos a Cusco. Así es como con Ollante en la cabeza lo trajeron caminando hacia Cusco, ¿sí? Pero todo su juego se salió por la culata a Rumiñahui, porque lo que quería es él quedarse con ese cargo de Ollante, ¿no? Sí, dominar todo anti suyo. Perfecto, pero no se dio eso, sino que pasa? Tupac Yupanqui perdona ¿a quién? A Ollante. Le dice, Ollante, no solo te voy a perdonar, sino todavía mi admiración por ti es demasiado. A tanto así que deseo que me ayudes a gobernar el suyo desde Cusco ya no desde Antisuyo, eso es muy chiquito y ya pasas por ese carguito ya. ahora mereces quedarte en Cusco sentarte en este sillón del imperio dijo pero mi Inca eso es para un Inca y el único Inca es usted, yo qué voy a hacer si sí, tiene razón, yo soy Inca y tú para que te sientes aquí vas a ser Inquita ¿Está? vas a gobernar desde aquí yo voy a viajar a reconocer mi imperio grande, grande, que tú mismo lo has hecho dijo no señor, yo soy militar no me puedo sentar, yo estoy hecho para defenderte, para luchar, para invadir pueblos. Así que si me perdonas, agradecido estoy, pero no me puedo quedar en Cusco. Así es que el Inca intentaba convencerle no se podía. Recuerden que los militares son un poco cara de puñetes, que no, no aceptan a veces cuando una cosa dicen y mueren en su ley, ¿no? Y él no quería. Pero en eso el señor Tupac Yupanqui analizó las cosas ¿no? un poco de análisis hija, y pues dijo nomás. Ah, me da cuenta, oye, oye, militares se han perquetado. Ollanta, hace tiempo, nola. ¿Mm? Muy bien, muy bien, tiene razón, sí. Así que, mmm, militares, tráiganse todas las mujeres que puedan de la Clioasi, que se escoja y que, se, que sea su esposa y que se quede aquí gobernando Cusco. Y los militares, cuando ya estaban saliendo, Ollanta dijo: Inga, no quiero ninguna mujer de la así ninguna mujer virgen ni nada. Yo, señores, hace 15 años, hace 15 años, he amado a mi palomita. Mi palomita y yo, una palomiadita. Y me lo arrebataron. Así es que a ella voy a amar, amando a ella moriré. Como cualquier varón, ¿no? Lo más justo, ¿no? Así amamos a varones, chicas. No, pueden, no podemos, queremos cambiar, pero no podemos. Y entonces, pues, en ese momento dijo que no. Pero le hicieron recordar a su palomita, no, Se puso muy triste. Y en eso ingresan tres mujeres. Sí? Una niña, una señora y una vieja. Sí? Sí? Y una súper vieja se queda en la puerta del palacio. Venían cuatro mujeres. ¿Sí? ¿Quién es esta niña? Niña, ¿quién es esa niña? ¿Tu nombre, hija? Yerlina, ¿dónde has visto? ¿En qué parte del teatro apareces tú, Yerlina? Me he salido... No, tú te llamas Imazuma, niñita. Sí, chinita. Vamos a musicar tu señora. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Kusikoyur. aja, estrella feliz. ¿Y tu vieja? A ver, ¿cómo te llamas vieja? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tu hija? Pito, no, Pitu, Pitu, hija, sí. Pito será tu prima, sí. Vamos. Y tu supervieja, Ajaita, Mamarangra. significa en castellano vieja al cuadrado, sí, sí. Entonces, alguien dijo, por vieja la habrán dejado, no, sino ella es la encarga de la que así y pues qué pasó qué demonios hacen en este palacio es que esta Petit es la que tiene la culpa esta chacharra es, manipula con lágrimas y a quién a la, a la vieja no a la viejita le dijo pitualla este déjame sacar a mi padre este sí mi mi, mi mamá tiene que conocer al inca para que le perdone y le ha dado cayó de su tristeza pero yo está bien su, su cara lo dominó y se lo llevó pero sin que vea mamaranga, ¿sí? Y mamaranga cuando ya estaban lejos de, ¡oy! Pito, pito, mira atrás ya patitas hasta el palacio. Y por eso es que casi lo alcanza. ¿eh? En la puerta lo han capturado los eh, militares porque pues no ya se dieron cuenta que alguien entró, ¿sí? Muy bien, adentro la niña esta decía, "Liberen a mi madre, liberen a mi madre." No se sabía un caos total, no se sabe quiénes son y pues el inca manda desatar sus ataduras a pedido de Wilkauma. Y enseguida le sueltan y le preguntan quién eres, qué quieres, cómo te llamas. Y pues ella dijo, señor, yo soy. ¿Quién es? Cusico, ellos. Hace 15 años, señor, llevo estas ataduras. Suplico su perdón, le dice. ¿Cómo? El inca, al escuchar el nombre de Cusicoyus, que es de su hermana, dijo nomás, ¿ah? ¿Mi hermana? ¡Ah! Entonces, ¿qué dijo, qué dijo? ¿José Collor? No, tu hermana no. De tu papá a su hijo nomás. Tu hermana, pues. Pero papá ha dicho que te habías muerto. Muerto, sí, pero en vida. Ha entrado allá por amar a un hombre. Prohibido. Que, por cierto, lo sigo amando. Y quisiera seguir amándolo. Entonces, enseguida, ¿quién estaba triste? Dije en la esquina: Ollanta, y que se había recordado de su palomita. Pero cuando ella dijo Cusicoyor, pues Ollanta y Ollantita despiertan. ¿sí? Y dijo: Mi Inca, ella es mi palomita. Mi palomita y yo queremos matrimoniarnos. Si usted me concede, cumplo lo que usted diga: gobernar desde Cusco. Pues que dijo Yupanqui. Goloso, sí. Comícha mi hermanita, comíchate, sí. Tú, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Comícha ya, pero total, o estás sea, Feliz. Así es como la obra termina con un comichamiento feliz, con un matrimonio futuro. ¿Estamos? Entonces, esa y aquí hay un temita para despedirnos que ya. ¿Cuántos minutitos tengo, hijo? Diez minutitos, Ah, suficiente. Entonces, aquí. ¿Qué pasa? Después del... Sí, sí. no, 10 minutos es mucho ya, no, 5 minutos más dame, 5 nomás, le vamos a robar ya, cientos. Sí, Pero no le digo nada, ya, 5 minutos nos vamos a ir. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene? El famoso roman... romanticismo. Sí, hablamos del romanticismo, ¿cuáles son las palabras que debes dominar? Podemos hablar de guerras, ¿sí? podemos hablar de prospe. Prosperidad y podemos hablar de la palabra histórico, sí, histórico. Pues bien, ¿qué entiendes esto? ¿Qué es el romanticismo peruano? Por cierto, es un movimiento que se desarrolla en medio de guerras, afronta la prosperidad falas y es histórico porque en los románticos en estos tiempos se pasan recordando el pasado peruano, ya recopilando la historia del Perú. Entonces, que tenemos guerras, dos guerras muy importantes. ¿Cuáles son esas guerras? Uno, la guerra contra. Pero eso es, Chile es la última. sí El antes de Chile dijo: hostia, chaval, coños, tu coño. Ajá, ajá disculpe, entonces, aquí contra España y aquí tenemos contra Chile. Así que los románticos como Ricardo Palma, por ejemplo, pelearon en los dos lugares. Ahora, prosperidad. ¿De qué tipo? Falas. ¿Qué significa eso? Fue pasa pasajero. ¿Con qué nos hemos hecho plata? Con las, con las islas guaneras, ¿no? Con el guano. ¿Qué vendíamos, hijo? Caca. ¿Sí? Estamos. Véndelo el mío, no tuyo, no hija. Tuyo lo va a quemar la plantita. ¿Sí? ¿De qué es la caca? ¿De qué es la caca? Del pajarito, hija, del pajarito. ¿sí? Tú y yo lo quemar, hijo Al menos si le echamos a él tal le abone, ¿no? Pero Norman lo va a quemar, ¿eh, hija. Entonces, vamos. ¿Por qué se dice histórico, histórico? Porque no todos, ¿no? Sobre todo Ricardo Palma. ¿eh, hija, ¿qué es lo que ha hecho Ricardo Palma? ¿Por qué toco esta práctica histórico solo por Ricardo Palma, ya? Porque si tuvieras a La aquí tuvo que cambiar con la palabra sentimental porque él es romántico sentimental. Y lo puse histórico porque en el prospecto, ¿quién está? Ricky. Y Ricardo es un gran recopilador de la historia peruana. ¿A modo de qué recopiló la historia del Perú? digan A modo de tradiciones. Aja, desde su principio hasta su final. Entonces, recopila la historia del Perú. Por eso se llama, recopila la historia. Pues dime, por favor, recopila la historia. Te dije desde su principio hasta su final. ¿Cuál es su principio del Perú, en realidad? ¿Ustedes saben cuál es su principio? Su principio está tomado en los incas. Eso es nuestro primer antepasado más ancestral. Ya no tomamos a los huaris, no tomamos a los chavins, sino tomamos a los incas, la última civilización más grande de esta zona. Y pues después vino, ¿qué cosa? La, la colonización. Y luego vino la eman... Emancipación y finalmente la República. Entonces, este llamado Tradiciones va a ser dividido en cuatro: uno, dos, tres, cuatro tomos. Por ahora, vámonos de inmediato a Ricky. Si sí, estamos, entonces, a Ricardo Palma Soriano. Este señor, Ricardo Palma, ¿con qué no le conoces? El bibliotecario mendigo. Tengo que poner todavía eso. Ya no, pues todo el mundo, bibliotecario mendigo. Ya me, ya me cansa, si ¿sí? eso ya no voy a poner, ya, ¿sí? Entonces, ¿para qué ya? Ya no. Entonces vamos a poner nada más ya otros apelativos, ¿sí? Sí. Bibliotecario y mendigo, este, ponen... ¡Opas, ¿sí ya son, ¿no? ¿Sí? Bibliotecario y mendigo, sí. Entonces... Ahora, eh, los que no sabemos, tal vez algunos, ¿cuál es? ¿Es el padre de qué? ¿Padre de su hijo, no? ¿Hija? ¿Padre de qué? ¿Padre de dos cosas? Primero, de las letras, pero... Urbanas. Y pues otro, padre de qué más? Padre de las, tradi de las tradiciones. Y no te olvides que también a él lo llaman con el nombre de el irónico, el burlón, ¿sí? el burlón, el sarcástico. Ya entonces, son algunos apelativos que tienes que grabarlo. Porque esto, necesitas que te explique por qué llaman irónico y burlón. Porque hace una obra, o sea, produce una obra en la que la ironía, el sarcasmo, la burla eh, sobresale, ¿estamos? Ahora, bibliotecario ya sabemos por qué, porque quien nos ha dado duro y parejo, hija? Hasta nos ha quemado Chile, y pues reconstrucción nacional, ¿sí? Y pero la reconstrucción nacional ya se va a dar en el realismo. Por ahora, Ricardo Palma trata de reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú, Pues lo llaman el ratón de la biblioteca, ¿sí? Entonces... Ahora, el padre de las letras peruanas, ¿por qué? Porque fue miembro de qué? ¿Miembro de qué, hijo? Dime, hija, ¿miembro de qué? ¿Tú eres miembro de alguien, hijo? No, tú tienes tu miembro. Ya, no, en este caso no. Hay. No, ya, no. Estamos eh, buscando, ¿él era miembro de quién, hija? Miembro, hostia, coños, de la Real Academia ESPA. Ajá, Real Academia Española, ¿sí? ¿De qué se encargan a estos babosos? La Real Academia, ¿de qué se encarga? De humillarnos diciendo usa estas palabras, ¿Sí no? y si no usas eres grosero, vulgar, chabacán así te dicen. Te ofrece un catálogo de palabras para que uses, ajá. Y pero en estos años a América Latina cómo nos miraba como cualquier basural y que las palabras que usábamos que era suciedad y por ende él fue el primer americano de, de esta parte. Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia. Este, el peruano, fue el primero en pisar la Real Academia. Nadie, ni un chileno ni, ni boliviano. Fue el peruano el que pisó la Real Academia. Y a tanto así que, ¿cuál es su logro de él? ¿Dónde está su logro? Plantea el famoso americanismo. ¿Qué es eso de americanismo? Suplica a la Real Academia. Que inserte las palabras que hablamos en América como parte del diccionario y que sean palabras cultas, ¿no? Eso es el llamado americanismo, ya. ¿Qué es el americanismo? Plantear al diccionario que incorpore palabras que se hablan en Latinoamérica. Entonces, así que no solo fue literato, también fue lingüista. Y además este hombre ha practicado todos los géneros, ¿ya? Ha hecho teatro, ha hecho eh, narrativa, ha hecho poesía y hasta lingüística. Entonces es un gran hombre. Teniendo en cuenta eso, ¿por qué lo llamas padre de las tradiciones? Pues porque escribe eh, una de las mejores tradiciones de Latinoamérica. ¿Cuál es esa obra? Las tradiciones peruanas. ¿Sí? Por esto es. ¿Y pues por qué lo llamarás no, padre de las tradiciones si las tradiciones ya existían desde antes? ¿Por qué? Porque de cierta forma él lo hace único esas tradiciones. ¿Qué cosas? O sea, su característica que no lo tenían. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que no tienen la mayoría de los escritores? Este. No todos los escritores tienen ese talento de contar con chispa una historia. Si no te cuentan muy seco, o lo ponen muy romántico, pero no lo hacen así pícaro. En lo, las historias pícaras como que son muy atractivas. Entonces, eso era su regalo de él. Eso era lo suyo. Que murió con eso, de cierto. Y otra cosa que tenía las tradiciones era el llamado parafillo histórico. Parafillo histórico. ¿Qué entiendes cuando digo parafillo histórico? ¿Alguien tiene idea? Pues se refiere al dato preciso. ¿A qué se refiere? Al dato preciso. Recuerden que las tradiciones que vienen a ser la recopilación de la historia del Perú, desde su inicio hasta su final. En todo caso... Si es historia, y te estoy contando a modo de literatura, de hecho que tiene un poco de ficción, en todo caso, para que la ficción no se apodere de ti, yo te tengo que dar, ¿qué cosa? El parafilo histórico. ¿Qué significa eso? El dato histórico. Es como, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes, hija mía, este a Rincón Quita Calzón? ¿Lo escuchaste? Ya, es una tradición de Palma, ¿sí o no? en el que te hablas sobre un personaje, pues no, en, habían tiempos en el que cuando te comportas mal te mandaban al rincón, te hacían bajar el pantalón y te tapaban duro. Entonces, pero esta historia, ¿con qué tiene que ver? Con la historia, porque el integrante es uno de los primeros presidentes mmm, del Perú. Ya, en, en, a los inicios, cuando San Martín intenta poner protectores, en, hay un presidente que va a ser considerado casi el primer presidente con, constitucional, me parece. Entonces, pero entonces uno no sabe quién es. ¿En ¿Qué te hace la obra? Te da el dato histórico. ¿Quién es? Es este personaje, la la... la. Y pones en el YouTube o en Google y te aparece la información más amplia. ¿sí? Entonces, esa es. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no, si hablamos de las mosquitas de Santa Rosa, ¿cuál sería el dato histórico? Ajá, Santa Rosa, te da el dato de qué año a qué año vivió, cómo así se dio la historia. Te, te cuento un fragmentito. Eso se llama dato histórico. Otra cosa que de aquí, de él, importa es el famoso llamado ¿qué cosa? Agrega lo que no tenía ¿qué cosa? Refranes, sinónimos de refranes, paremiología sentencias, axiomas, como tú quieras. Así que si te dicen, dime en qué obras se encuentran axiomas, aquí, sentencias, aquí. Hablan de sentencias, vamos a ver una sentencia, ya. ¿Qué sentencia cuando un juez te dice, eh, tú paga ¿sí? 30 años, algo así? Entonces, en este caso, vamos a elegir qué tradición. ¿Qué tradición nos pide que elijamos? Don Dimas de la Tijereta. ¿sí? Díganme, por favor, ¿quién es Don Dimas de la Tijereta? Eh, aja, Don Dimas de la Tijereta es un... Eh, ¿Con qué frase, con qué refrán, con qué paremiología comienza? Pues dice la obra, en la Ciudad de los Reyes... Así comienza. ¿Cómo comienza, hijo? En la ciudad de los reyes había un hueco. Hueco que te digo, un huecazo. Pues dice que allí se cayeron dos seres, un escribano y un gato. Adivina quién salió primero de ese hueco. ¿Quién salió? El gato no el escribano. ¿Sabe por qué? Porque tenía más uñas largas que el gato. ¿Lo captas? Ajá, te está diciendo que es un delincuente el abogado, pues. Entonces, es que así se hablan en los refranes, no hijo? o te dicen, él es ladrón. No, no, no. Por ejemplo, cuando tu enamorado te juzga, ¿qué dices? Cada ladrón juzga de acuerdo a su condición, ¿sí o no? Eso es una manera elegante de decir las cosas que tú eres así, pues, ¿sí o no? Bien, entonces, en este caso cómo comienza la obra, hijo? En la ciudad de los reyes había un. No, hueco no. Huecaso. Y a ese huecaso, ¿quiénes se cayeron? Un escribano y un gato. ¿Y quién se salió primero? El escribano. ¿Por qué? Porque tenía uñas más largas que el gato. Listo. Delincuentes son los abogados. Vas a ser tu futuro delincuente, ¿no dijo? Entonces, ¿quién es este señor? es un, Para empezar, es un viejo. Un viejo abo, abogado abogado escribano, ¿sí? Escribano, pero ahí no termina el dato, si no es un abogado, ¿qué cosa? Un abogado qué hijo enamorado. ¿Listo? Y pues este viejo abogado, ¿de quién se había enamorado? De una señorita de 20 primaveras, de 20 añitos, de quien se había hecho flechar horriblemente, pero claro, ¿cómo no le va a flechar esta señorita tan guapoetona si sí, tenía una cinturita que, por Dios, libérame de. No, sí, libérame de esa. de ese pecado, sí. Así, mira, ahí está. Mira, ¿te das cuenta? Su cinturita, hijo, sí. Creo que tu mano encaja y Si tú hijo, así no. Sí, qué hermoso, hijo. Así, como el doctor lo ha recetado, hija, sí. Entonces, pues, en una petiza de 20 años. Eh, todo Lima se moría por esa comidita, pero su tía, que era pobre a ella lo había usado como mina de oro, pues andaba haciéndole ver a todos los machuchas, mira, y el machucha se emocionaba y pues el machuche llevaba muchos regalos, riquezas, y de eso vivía la tía. Pero como bien claro decía la frase, se mira pero no se toca. Así es que pero recuerda que el viejito que andaba dando, un día se sentía con derecho de tocachar. Recuerda a tu tío, no hija, ¿sí o no? ¿Te recuerdas, No hija, tu tío, ¿no? Sí. Tu tío es malo o bueno, hija? Tío malo, no hijo? ¿Cuándo es tío malo? Cuando te quiere tocachar, ¿sí o no? Y cuando es bueno, cuando te da propina. Entonces, ¿qué pasa? Pues todos los tíos malos, todos los abuelos viejos malos, buenos se convierten en malos en algún momento. Porque sí o sí, tampoco es Papá Noel, no hija? ¿Sí o no? Eso se llama inversión. No diga, toda inversión hay que disfrutar en algún momento. Y por ende, todo viejo se va a propasar en algún momento. Y que de eso, la tía ya se lo sabía pues por todo sitio. Así es que, pero como decía, se mira, pero no se toca, que decía, pues atenta hijita. Y la hijita ya sabía, era su sobrina. Cuando alguien quería Happy Park, que decía, tía, y la tía venía y los dos como perro lo votaban. para que nunca vuelva. Y eso es lo que pasó con este Don Dimas. Ha dado de todo, pero le votaron como perro, ¿sí? cuando él quiso tocar. Y por ende, ¿el qué hace? En su desesperación, este viejito escribano entra a un, a un pacto, a un convenio, ¿sí? ¿Con quién? Con el mismísimo diablo. Y pues, pero el diablo en persona no viene, sino manda a su ayudante llamado Lilith, con quien firman una contrata en el que dicen de que don Dimas iba a dar algo y el diablo también iba a dar algo, ¿sí o no? Y pues, ¿qué iba a dar don Dimas? Su almilla, eso era lo único que tenía de valor por ahora, porque se había quedado casi pobre por el problema de abastecer a visitación. ¿Qué crees que visitación es cualquier cosita? No, señor, para eso a comidita hay que invertir bastante. Y él sin, sin limitación había dado todo, ¿sí? Entonces, pero ahora que no tiene plata, pues ahora está haciendo esto. ¿Y el diablo qué es lo que, ¿Qué es lo que va a dar? Amor de visitación y la juventud por tres. Años. Listo. Así que la contrata, ¿cuánto tiempo va a durar? Tres años. Muy bien. Todo se dio a la perfección. Dime, hijo, ¿en un pacto alguien gana, alguien pierde o es que los dos ganamos? En un pacto tú me das y yo te doy. Porque si no, yo quito el pacto, ¿sí o no? Sino porque yo voy a entrar a un pacto si voy a perder. En todo caso, un pacto es un acuerdo donde los dos ganamos. Así que, ¿qué ganaba Dimas? El amor de visitación y la juventud por tres años. ¿Qué ganaba el diablo? Almilla. Pues muy bien, terminó los tres años y el diablo vino a cobrar. Y pues, ¿le pagó o no, don Dimas? Sí, le pagó, le dijo, toma, pero le pagó cuando le dio a su almilla. ¿Qué pasa? Recién se sorprende el diablo, porque estaba tan emocionado que pensaba que almilla era igual decir alma, espíritu. Pero entonces, al ver la confusión semántica al cual había entrado el diablo, el señor Ricardo, Ricardo, no, don Dimas de la Tijereta, porque en realidad esa que es, es su experiencia de Ricardo Palma, donde En la Real Academia, que todo lo quiere solucionar con el diccionario. Eso es su aspecto lingüístico que en él predomina demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Llaman a quién? Traen el famoso diccionario. ¿Sí? El diccionario que va a tener que hacer, disolver, cosa? disolver la duda, la confu, la confusión, confusión de qué? Confusión semántico. ¿Sí o no? Confusión en el signi en el significado, en la inter en la interpretación. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía el diccionario? Que alma y almilla eran totalmente diferentes, que era alma ¿Qué es almilla, mejor dicho? Almilla es ropa. Es ropa. ¿Y qué es alma? Alma ya también es espíritu. ¿Sí o no? Espíritu. Así que son dos cosas totalmente diferentes, las cuales el diablo tuvo que ceder, porque no puedes hacer nada. ¿Qué pasaría, hijo, si el diablo dijera, no, 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 a mí no me jodas, ya, yo tuyo, almilla, almilla, alma, es lo mismo, y se lo lleva, ¿qué pasaría? ¿Quién pararía oreja? El Bien. Si recuerda que existe el yin Yang, ¿quién nos enseñó eso? El señor Octavio Paz en su obra, en su poema Piedra de Sol, donde habla del origen del universo, en el que el universo está formado de qué? Del bien y el mal. No existe universo si no hay dos ideas opuestas. Existe la mujer y existe el varón. Existe el día y existe la noche. Así es que existe Dios y existe el diablo. Y por ende, si no fuera así, no funcionaría nada. ¿Sí? ¿En qué poema hablamos de eso, hijo? En piedra de sol, no te olvides. Entonces, así es que dime, hijo, ¿qué pasaría si el diablo dice: No, no a mí no me juegas, me te llevo? ¿Qué pasaría? ¿Quién pararía oreja? oreja? El, el bien, ¿cómo se llama el bien? Diosito. Diría: Oye, diablo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te lo llevas? Y entonces perdería, porque los dos tienen casi el mismo poder. Entonces, Diosito tiene derecho a reclamar su hombre buenito. Así fue como esta tradición termina con una visitación que se entera. Porque después de tres años todo vuelve a cero, ¿no? Y se entera de que se lo estaba comichando a quien era a un machucha. sí, a quien lo había despreciado. Y entonces conclusión, ¿qué dice ella, desesperada hija? ¿Qué dijo? Ay convento y se fue al convento. Y termina la obra con el refrán que dice: la carne para el diablo y el huesito para Dios, ¿qué entiendes en este refrán? El hueso para el diablo, no, el hueso para. No, la carne para quién era? La carne para el diablo y el hueso para Dios. ¿Qué entiendes? En cristiano, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que lo bueno se ha tragado pues del diablo y lo, lo sobra nomás ya para Dios, porque en el convento, ¿quién vive? Diosito, ¿no? Su representante, Curita, ¿no? Entonces. Pues el curite ya comerá comiera lo que ya donde se ha comichado. Estamos hasta ahí llegamos, jóvenes, tengan buen día.